Hijo de su puta madre, güey. Ah, no mames, Microsoft. Hola. ¿Quién anda por aquí? A huevo, hijo de su puta madre, Microsoft. Ahora. Eso me ha pasado, Paco, tío. Pero no sé ni cuánto tiempo he podido estar ya desconectado, a ver. ¿10 minutos, 15? Yo es que cada dos por tres le estaba dando a posponer una hora, posponer una hora, posponer una hora, pero ni puto caso. Altero Titán, Richard, Rito, Iñaki, Mario. ¿Esto qué? ¿Hay evento? A ver si puedo entrar al evento. 10 minutos por el Twitch. Y el tuit lo he enviado a los 2 o 3 por lo menos. Jeje. Fuck you, Microsoft. Pues nada, yo ya he actualizado, ya, ¿qué más da? Ya lo he actualizado. Y éramos 50 personas y ahora somos 4 gatos. No, es broma, chavales. Fuck you. Mierda, actualizaciones. Eso estaba haciendo yo, posponer actualización, posponer reinicio. Pero antes habéis escuchado que he dicho, yo no sé si se va a reiniciar o no, es porque no lo había dado, no me ha dejado. Y ya pues me puteó, wey. Twitch me la jugó. Lo he dicho antes, para que tú veas. De la mama al tequila, fiestecita. No es cuestión de querer lo que se necesita. Primero está petadísimo, a ver si están corriendo aquí algo. Esto qué. Pendejo, hijo de puta, el set. Te analizas. Tic-tac. Ah, qué pendejo, güey. Okay. Está Mia Khalifa, ¿no? Está retirada, creo, ya, ¿no? Ya no hace vídeos guarros. Coño. ¡Oh! Mierda. ¿Y cómo salgo de aquí? Creo que la he liado, ¿no? Pues no, soy un jefe. Admin en el móvil. ¡Nada! ¡Soy un dios! Soy un jefe. Desde 2015. ¿Ha visto cómo sabía yo que estaba retirada ya? No encuentro el puto puerto ese. ¿El puerto? ¿Para qué? Ah, para la carrera. ¿Dónde es? Envíen ubicación. Hola, Lola, hola, Ángela. Somos cuatro gatos. ¿Qué ha pasado? Que Microsoft ha decidido que era buen momento para reiniciar el ordenador y actualizarlo. Eso es lo que ha pasado. La cara tiltado. Con cara monger. No, la cara monger la llevo siempre. A ver esos nudes. Ay, no me diga eso.
A ver esos nudes. Yo es que no me puedo quitar más botones, lo siento. ¡Hola, Rayclan! A ver si me contesta. Ve a Badulaque. Carrera Gitanil. Venir ya para el puerto. Me imagino que el puerto es esto. ¿Qué he perdido en mi ausencia? Nada, si... Si... Windows me ha jodido y se me ha reiniciado el ordenador. Y he estado por 10-15 minutos esperando a que se instalase todo. Que me agarró hambre. Que aproveche, hombre. Que me mareo. Abajo en la ciudad, donde hay una tienda de ropa. Abajo en la ciudad. Ah, vale. Es otro server, el mismo, pero no estamos en el 1, estamos en el 2, porque creo que hay un evento de carrera. Podemos participar. Pose, te quiero. Hola, Kile. Me cargué a otro de los nazis. No, al rubito no, a otro. Y querían hablar conmigo antes, pero no... No ha podido ser, porque lo ha pillado la policía, creo. Es horrible, sí, sí. A mí me marea, ¿eh? Me la voy con el trabajo de mecánico puesto. Mira la bandera de México, hijo de tu puta madre, güey. Pero bueno, ¿qué tenemos aquí? Válgame. Hola, Topol. Cárgate de nuevo a Jimmy, es cuestión de tiempo. ¡Hola! No, el micrófono, puta madre. Hablando. ¡Hola, Lolal! No se me escucha. Ya me estoy tilteando. Porque encima me ha actualizado esto y no. ¡Hola! Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estamos? ¿Ya cenado? Sí, ya cenado. Muy bien. ¿Qué manda rueda? Dale, fuerte. Hijo puta. Hola, King Jagger, ¿cómo estamos? Hola, primo, hola, Jababa. ¿Tuneando la moto? No, la he tuneado todavía, Mario. Es que como hay un evento de carrera, pues he venido directamente. ¡Hombre! ¡José, no me jodas! ¡Hijo puta! Uy, se me ha quedado... Qué turtunzo han dado ahí. Puerto del Post. Yo no sé dónde está ese rito, tío. A MTP. ¿Me he perdido algo? No, para nada. Acabamos de entrar al server. Hola, gamer. Ya estoy por aquí, pichita. Hubo guay. Sí, sí, hubo guay. Hubo. Once y media. Coño, quedan 15 minutos. Sí, sí, en plan, el guay de hace una semana se refiere a Rayclan. Sí, estoy en el segundo servidor porque el evento es aquí. Esa moto es tuya, sí, esta es la que me he comprado. Pero tengo que tunearla todavía.
A mí me marca aquí la tienda ropa, tío. Sí, me imagino que aquí también. Pero habrá que esperar, ¿no? Este GPS me va como la mierda. Me está recalculando ruta todo el rato. What? ¿Qué competimos con ese coche? A las buenas. Mi coche no, que es potente. Es poderoso. Mira, puta canelita. No le he metido tampoco los frenos enteros. En plan, es por defecto, tengo que tunearla. Yo quiero correr. Si podemos correr, correremos, ¿no? Mejor. Uy. ¡Ay! Mándale saludos al can. Ahí está. El carro está increíble. Mira. ¡Dale, dale, 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 dale! ¿Pero qué haces? ¡Ahí! ¡Aplasta, aplasta! Sí, la tunearé, pero voy a hacer el evento ahora. Cuando termine el evento y tal, la tunearemos, sí. Mira cómo se separa el Iñaki. ¡Cucú! Me cago. Pero. ¡Payo mierda! El Viechi. La ha pinchado. ¿Se la ha resubido a YouTube? Hombre, si está bien el evento, sí. Con el Nabol. Creo que han dicho. Ay, no tengo comida. Bien, chill. Dame comida, que no tengo. Ay, va, me cago. A ver, toma, hombre. Toma. Uy. Toma, hombre. Gracias. Ah, hay doña aquí ya, a la llamada. Cobro un plus por evento especial. Voy a intentar participar, a ver si me dejan. Bueno, es que no sé cuánta gente somos y tal. Joputal. Válgame, pose, buenas noches, hola, Khan. Que te estoy viendo ahí. Mira cómo le remito el coche al Viechi. Que no tiene salida esto, tira para atrás. Hasta luego. Con la moto sí puedo. Toma. Yo te estoy viendo a ti, correcto. Qué sé, sí, me he puesto el pijamita. Pero porque estoy más cómodo. Que te reviento. ¡Paral! Coño, pero. ¿Pero que se ha chocado conmigo? Vamos a una carrera, en teoría. La de pose, pues no tengo ni idea, es la misma, ¿no? La misma. Ay, pero no empuje, válgame el señor, me va a tirar de la moto. Si te doy con eso, sí. Mira cómo le doy a eso. ¡Dale! ¡Dale! Pero, René, me cago en tu vida. No, es la Bati. Ah, ¿esa es la Bati? Ferran me ha dicho que esa corre más en teoría. ¡Ay! Me cago en Dios y me ha roto el coche. Pues le damos, pírale.
4000 y... A ver cuánto aguanta el carocho. Y que se va a explotar a ver el lejos. ¡Coño! El pero... Tengo que tunearla todavía, Jorchin. Y ha aparecido la nada, pero... Yo creo que magia es esa. Arga Lope, los pelos de mis chipotes. Ay. Ah, el Fuilol. Caga fiesta, su hombre. Comportarse, que vamos a tener una cosa especial, hombre. Dejar del sur. ¿No? Canelita la Virgi. Sí, se me ha quedado la guitarra en la mano. Lo bueno de ese mecánico es que puedo hacer así y reparar la moto. I'm a fucking genius. Mecánico, tú me ves la guitarra en la mano. Pues parece que no. No, dime. No la tiene, la tiene, no la tiene. Arregla ahí mi motito, anda, cuando pueda, por fin. 300. Oh, bueno, hay que ver, entre gitanos te soy una rebajita. Bueno, 200, venga. Vale. ¿Me dejas catar la moto? No, que me la revientan. Espera, que le pida al carerita al otro 100. Bueno, por esta te la perdono. Déjamela, porfa. No. Porfa. No, que no le hago nada. Que me la revienta, pie, chill. Algo mental. Perdona. La canción del rato estaba cantando, sí. Canelita, dame 100, un momento. Que no, coño, que no me den nada, mierda. ¿Que no? Que no, no te preocupes. Oye, Viechi, te voy a meter una que te voy a así... Mayo, cabrón. ¡Ay! ¡Pero ay, no me lo deje! ¡Que me lo va a dejar más tonto todavía! No, ya no. Es que le iba a pagar la... La reparación te cuesta a ti, lo que me cuesta a mí el kit de reparación. Pero creo que son nada, $10 o $50, una mierda. Mira el bicho escondido ahí, es la mierda esa. Para que no le pegue el. ¿Cuándo empieza esto? Que me aburro. Escucha. Dime. Tú sabes que con las patas esa voladora que suelta desde la moto, ¿puedes incendiar un vinículo de eso? Mentira. Te lo juro. Busquemos algo, rápido, un coche. Oye, te lo juro que vinículo. Iba con pero mi hermano rápido. Canelita y le dimos una patada a un vinículo, escucha, y salió eso volando por la autopista. No te creo. ¿El que volando? ¿Qué estás hablando, pero, hombre? Tú, que te diste un peo el otro día en casa y salió volando el gato. Es verdad. Bueno, ¿cuándo empieza esto? Ya, hombre, lo están preparando ya. No seas impaciente, hombre. Vale, vale. Ay, le estaba contando una mentirijilla a Josué, pero no me ha creído. Lola, ¿una carrerita? ¿Tú qué quieres, que yo me estampe? Eso ya depende de cómo conduzca. Déjame la moto aquí. Déjame la moto, mi hombre. ¿Por qué? ¿Para que me la estampe tú? Válgame Dios, que de gente. Con cuidado. Fuck. Como me vuelva a levantar el dedo, te tiro de la moto del pepinacho que te doy. ¡Ay! ¡Uy! ¡Válgame! ¡Estate quieto que nos va a tirar y mi... Ay, pero... Ya, le apretaba el acelerador... ¡No, coño! Quería reventarlo, Iñaki. ¡Válgame! ¡Válgame! Ya no le puedo dar atrás, ¿no? ¡Válgame! ¡Oye! A ver, con el cachondeito, ¿eh? A ver, yo creo que este coche necesita una reparación, ¿eh? Un momentito. Bueno. ¡Ah! Me cago en la hostia. ¡Que te reviento! Que ya la acabo. Que aún no ha empezado el evento, no empecéis. Que te doy, ¿eh? ¡Válgame Dios! Que te reviento. Pero apartaros del coche. Daros lo que queráis, pero apartaros del coche. ¡Válgame Dios! A ver, que alguien se ponga a pedir de la carretera para que haga unos círculos alrededor. Sí, claro, los cojones, ponte tú. Para que se te vaya la moto, ¿sabes? La moto, el coche. Échale huevos.
Pues no. Nada, ¿qué voy a hacer? Porque esperando. Vámonos, Viechi, vámonos. Pero dale. Me. ¿Dónde está la mosca? ¿Aquí o aquí? ¿Dónde está la mosca? ¿Aquí o aquí? ¿Cómo lo echa de menos rolea con este tío? ¿Dónde está la mosca? ¿Aquí o aquí? Mira, a dos manos, hombre. Uy. Pero... Uy. A dos bandos. Dale, dale, dale. Fua, fua, fua. Pues válgame Dios, no sé, al final serán amigas. Sí, sí. Yo qué sé. Pero las mujeres están locas, amigo. Negro, quítate el porfa. Pero ya está el subnormal este. Como me des a mí, te reviento, René, ¿eh? Te juro que te busco en la tumba, te reviento, eh. ¿Serás un normal? ¡Ah! ¡Ay! ¡Hala! ¿Ya estáis contentos? ¡Cago en Dios! Vamos por él. Es René, sí, este es René. Espérate, que me tomo un ibuprofeno. Yo también. Es una carrera, va a haber carrera de coches. Moreno, quédate ahí, por si me quieren pegar, ¿eh? Muro de negros. ¡No, hombre, no! Así, así, así. Muro de negros. Deja de moverte. A ver, ¿quién quiere que le dé un tour con el coche? Hola, Ragua. Bueno, bueno. Oye. ¿Dónde está la mosca? ¿Aquí o aquí? ¿Dónde está la mosca? ¿Aquí o aquí? ¿Dónde? ¿Dónde está la mosca? Aquí o aquí. Escucharme, gente, subirse a cualquier vehículo. Seguirme el guiosivo donde están todos los coches, sí. Venga. Venga, rápido, que nosotros sabemos dónde era. ¿Cuál quieres tú? Corre. Quieto, quieto, tío. Hola. Uy. ¿Se puede elegir coche ya? ¿Puedes comprar una moto? Sí, hombre, elige. Pero no vayas haciendo el tonto. Yo quiero el Easy. Este. Hay muchos colores. No lo cojáis aún, hombre. Está el motor apagado. Sí, tío. Yo quería uno verde o algo. Ey, ¿y este flipado quién es? Tú, flipendo. ¿Pero qué hacéis? ¿Ya subís en los coches bajados? Que si me han dicho que podíamos subirnos ya. Pero que te ha dicho el Joaquín. Pero no, que te esperes, pero te quieres. Subirse, pero no moverse. No ve, subirse, pero no moverse. ¿Quedamos de acuerdo o no? El Joaquín es tonto, ni un caso. Hombre, que no, bueno. Que no. Que allí. ¿A dónde voy? Bueno, pues, no. Allí con los otros, hombre. Es que no me caen bien. Vos te jodis. Ay, mira, hola. Te has cambiado el color de la moto, primal. Sí. ¿Y eso? Ahí va. El cagado de Mirlo, que... ¿cómo estás, primo? He puesto mi color favorito, Lee, que naranja, ya me estaba chirriando. El verde también es mi color favorito, hombre. A ver si está ahí al lado de ropa el Miguel. Pues no, aquí no está. ¿Y este coche por qué está encendido? ¿What? No lo entiendo. Óyeme, Rastaman, ¿no tienes por ahí un coche moradito o qué? Del pelo paja ese de ahí. A ver, ¿eso qué es, loco? Si eso es del online. Válgame Dios, pero si está aquí la diosa de Ébano. Bueno, el Bisbal, ¿qué tal? Siempre está igual, Leo. ¿Qué vienes a competir? Bulería, bulería. ¿Qué tonto? Ay, tú sí que estás dentro del alma mía. ¡Ay! ¡Corre viento, Lee! ¡Oh,
Joder, coño, si soy yo, tira para allá, René. René, que lo tires para allá, coño. Esto, válgame Dios, pero que viene eso ahí. Pero, ¿cómo funciona esa moto? Toma, cógela. No, todavía no la tunea, la verdad. No me da tiempo. No, dale, dale. Ponte aquí, en el medio. A ver. Niña, cuando termine, si gano y demás, te vienes a tomar algo conmigo. Bueno, ya me estás pidiendo demasiado, Bisbal. Bueno, válgame Dios, pero si no te he pedido nada. A ver, ¿quién va a competir? Que levante las manos así. Aquí está mi hermano, él te puede contestar. A ver, ¿quién va a competir? Bueno, ¿y tu hermano qué me va a decir, hombre? Espérate, Mario, espérate. ¿A que no hay ningún problema, hermano? Un tour, ¿para que vean por dónde es? Todo el mundo que se vaya a competir, que se suba aquí. Vamos. Ya está la Lola aquí al olor. Ya está la Lola. Músculo que reviento, ¿Pero por qué? Que huele si mal, me gusta, ¿eh? Si me gusta esta niña, ¿qué voy a hacer? Que ya no, que claro. La voy a pedir con como yo voy junto a los dos, este ay, cuarto la agarraos a la pared así también, si no queréis a la sí, hombre, sí, lo tienes claro. Oye, pero a mí eso me engancha. Esto es como Romero. No le hagas caso, ¿eh? Así, así. Así también te enganchas. De aquí no competimos. Diosa de ébano, no me la hagas caso, tú no te fíes de ella. ¿Qué te pasa en la coleta? Ah, listo. Me la han cortado. Un buen copiloto. Será payaso. Borga, me cae un hueco. Hala, vámonos. Le veo laguna a este plan. Borga, mire que se ha caído. Yo también quiero subir. Pues agárrate, anda. Súbete aquí al lado mío, ponte aquí al lado mío, guau. Fisura, fisura. Mira a mí que no es, mira a mí que no es, que bajaros. Si es que claro, sacaron, yo la veo y... Sacaron. Venga, yo estoy enganchado ya. Tira, tira. Cuidado, cuidado. Tú tira, Si se cae no importa, tira. Que no, hombre, bajarse, se matáis. Ay, ¿cómo era? ¿Sí te cae? Ojo, con lo que mola. La tengo en el oye, bote, ¿quién está tocando la furgoneta, hombre? La tienen, oye, tú, te hombre. Reviento, te lo estoy diciendo. Que sacan el autobús. Bueno, tú después de esta después de la carrera verás con quién me voy a tomar algo. Bueno, eso oye. Ya lo veremos. ¿Es autobús? Bueno, pero pues si no me vas a ver. Pues eso sí ganas, ¿no? Si ganas, no, si pierdes, no, los que participen al bus. Oye, desearme suerte, A ver si gano. Aquí te. A veces. Pero. Muerto el. Siempre va a ganar mi chico. A veces. Tu chico no habla. Josué. Muerto más frescos. Oye, macho, aquí huele a huevos, eh. Esto no será, ay, esto no será una trampa, ¿no? Nuestro conductor, a ver, entonces qué estamos. Conductor, Casi aros, hombre, que os tengo que. A ver, salimos desde ahí, desde el parking, y seguimos Parque Torre. ¿Quién llevo ya lo sentado? A la buena, señor de la gafita, no, no nos conocemos, un placer. Y coge y haces drifting, ahí para la izquierda. Yo ya me he perdido. Válgame, aquí huele a chino. ¿Se ha subido algún chino aquí? Huele mucho a chino. Izquierda, drifting. ¿Drifting? Sigue recto. Oye, aquí huele a judías chinas. Madre mía, se han cagado, tío. Aquí sigue recto y dices, un gilipollas que se meten en dirección contraria. Dices, me cago en tus muertos y drifting. ¿Dónde está la mosca? ¿Aquí o aquí? Hágame Dios. Un helicóptero, lo harto. Un helicóptero. ¡Ay, un helicóptero! El metal, el metal. Ahí. Y dices, drifting otra vez. Y básicamente esto es todo el rato, ¿vale? ¿Sabes? Ah, no, vale, no, vale. René, como me vuelvas a sacar el dedo, te mato, que sí, te he visto. Se dice cuadrado. ¿Cuántas vueltas son? Ya no, ya, sí, ya es Mario. ¿Tres o cuatro? O dos. Toma. Tazar, toma el. Y coge la ciudad, que tiene que ser. ¿Ya puedo bajarme? ¿Ya puedo bajarme? Sí, hombre, claro, con Badajoz colgando todas. Hábil. Válgame. Nos vamos a reventar. Pero a reventar. Josué. Dime.
¿Te pareces a uno que he visto yo en un libro o por ahí? Bajar, su hombre, René, bájate también, coño. Ah, ¿todavía no es vivo? Este coche me lo aseguro yo. Bajar, sus. Mira ese central, hijo puta. A ver, voy a dar una vuelta que estamos poniendo las barreras para que la gente no se pierda. No veo ninguno. Aquí sigo oliendo a chino. Hijo puta el can. Qué cabrón el can, tío. En la primera de que se van todos, como mínimo. ¿Tú? ¿Y qué huele? Gracias por el follow, David Ainhoa 2. Bienvenido. Válgame Dios. Oye, caballero, no le conozco, Encantado, el Canelita. ¿Cómo está, Blas? El Canelita. Ay, encantado, pues bien, hombre. ¿Este qué hace? Sí. Tú, no te tunes el coche, No, lo estoy poniendo a mi gusto solamente. ¿A tu gusto? ¿Qué le has puesto? ¿Una pegatina Hello Kitty ahí? Bienvenido, David, pichita. Oye, pero ¿qué diferencia tienen estos putos coches? Uno de allí... ¡Puta madre! Huele a jungla. Qué bueno. ¿Qué hacéis? ¡Eh! ¡Que te reviento! ¡Eh! ¡Están sus quietos! ¡Niño, deja de jugar! Estoy ya jugando, Este. ¿Qué quiere que haces al coche? Dani Game, gracias por el follow, bienvenido, tío. ¿Cómo estamos? Pero ¿por qué tocas el coche? Puto, ¿qué tal, tío? ¿Cómo se llama ese? ¿Cuál de ellos? ¿Este? El Canelita. Llévate el coche rápido, no puedo. Pero que es un coche. Métele tuning, métele óxido nitrosol. ¿Eso qué es? No sé, algo que le metan a los coches y sale volando. Válgame Dios. Huele a puñalada, yo creo que también. Oye, se lo va a ir la mano. Un puto coche de estos en mi vida. ¿Puedo? Mira, mira, que está echando fuego, cuidado. ¿Qué le ha pasado, güey? No, hombre, esto no se puede tocar. Hola, Mr. Potato. Hey, you see me, Tokio. Me cago en... Se está poniendo a chino, macho. Que me voy a volver loco. Es cosa de tiempo, descarado. Mira, el viejo ya lo está sacando. ¿Tienes una limonadita o algo? Claro. Toma. Válgame Dios. Tokio Lay. Que comida churrita. Va a estar China aquí, en verdad. ¿Es muy difícil entrar? No, no es tan difícil. Hay que hacer un cuestionario que hay que echarle un poco de tiempo, Miguel, pero merece la pena, para mi gusto. Oye, Simon. Ay, dime. ¿Cuándo empezamos esta mierda? Ah, pues ahora, oye, ¿tu coleta? Me la han cortado. El Ferran, tuve que raparlo también. Ay, válgame. Oye, el Ferran, oye. Me he comprado la moto. Se parece al tío este de los libros. ¿A que quién? Estaba por Venga, Alemania, por ahí. Pelo paja. ¿Puedo darme una vuelta o qué? Pelo, una vueltita. Venga, pues date. La moto, me he comprado la moto. Una vuelta de reconocimiento, si quieres. Ay, pero no me ha salido, Bastián, Normalmente saludo a todo el mundo, Pero bueno, igualmente. Gracias por el follow, pichita. Pero no me ha salido aquí en el En el Streamlabs. Ah, vamos a darle una vuelta. Ya me han robado el coche. Pues me llevo este. Esa es mi moto. Pero, me cago. Vale, sabemos que hay aquí barrera. El tortón se ha dado ese. No es por ahí, es por aquí. Luego hay que ir por aquí. Está chupado. Hola, Sandro. Chupado.
25.000, ole. ¿Cómo que no? No. Al menos he visto. Este la ha reventado, que este no participe, César. ¿Eh? César, ¿me regalas el coche? Iñaki, que no participe este, que no vea la que ha liado. Madre mía, se ha reventado con todo. Madre mía. Pero si me ha hecho con NPC. Josué. Dime, dime, que hay que participar. Josué. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Puedes llevar pasajero? No lo sé. Así, tío, te. Así te lo reparo, ¿sabes? Y te la pegas. Dale caña. Iñaki, repara mi coche, por favor. No sé yo si eso acabará muy bien. Estamos hablando de dedos que se meten donde no. Vale, esto es. César te dijo, sí, pero bueno, el evento. Quiero. ¿Cuánto somos? ¿Uno, dos? ¿Qué va? Ni vimos cara ni nada, JR. ¿Y los cinco? Ave. Tú muerto, te voy a echar de. Vamos, te voy a tirar al agua. Pero hombre, ¿esto lo vais a hacer real? Claro, estoy viendo cuántos somos. Espera, estoy viendo cuántos somos. ¡Prilla salida! A ver, apagar los motores, apagar los motores. Tú, Eli, Eli, sube. El del Eli no, el del Eli. Ay, que se lo pagáis. A ver, quiero contar cuántos somos. Vete a por el coche, Sevil. Marius, vete a por el coche. A ver. Segunda izquierda, Ras. Ya está, contame como que estoy en el coche ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto, señores. Vamos a hacer así, como somos. Yo creo que ese hombre, de ahí también participa ahí. Y si de ahí te trajo, claro. ¿Quién es? Al ver que la gente no. Trata de arrancarlo. Carlos, el claso, que hola, me bajo el coche y se lo meto en el culo. Pero tú tendrías que ir a caballo, ¿no? René, vinículo, búsquete otro, bájate. Madre mía, pero caballo, ¿no? Vale. Negro. En Roma no había. Pablo, no había coches. ¡Morado! ¿Quién está sacando el de hombre? Pues yo también lo saco. ¡Moradito! ¿Qué es su hombre? ¿Toque? No, escúchale. ¿Qué pasa? Que sepa que en la primera curva te pienso tirar al agua, hijo de puta. Salte de la moto de aquí, hombre, coge un vehículo. Bueno. ¿Qué le estáis sacando el dedo? ¿Te crees cree que los 25.000 me suda la polla el dinero? Te voy a tirar al agua. Algo a medio, yo quiero verlo. Voy a ponerme la GoPros. Dalo por hecho. Mira, esto es lo único que vas a ver. ¿Por qué no te puedo dar con la palanca con el coche? Yo no te reviento el vehículo. Vale, vale, callarse, callarse. Vamos a ver cómo sois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La Ghost Plus. 9 seguro. 9, el Joaquín está yendo por un coche, así que somos 10. Vale, Simon. Una cosa. Ay, soy sin paris. Que el. Simon en tus manos. El Viechi se eche para atrás que está delante del hijo puta. No, tranqui, sí, tranqui. Soy que hay un colgado con mi coche, tío. Vale, vamos a hacer. Fuera de mi coche. Deja de. Coge tu coche, si estaba allí, yo no puedo coger. Valga mío. Esto va a ser una liada increíble, no va a llegar ni uno. Un coche tuneado, baja de ahí. Sí. Tuneado, ¿eh? Cogida ahí, hermano, el pollo. Gilipollas, que eres tonto. Deja eso ahí. Que no se ponga nadie delante a dar la salida, que no lo reventamos, ¿eh? Coche normal. Ay, la Cris, hola, Cris, qué guapa es el coche, morenaza. Callaos un momento. Ya, pues nada, te quito el coche. Vale, somos 10, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer las. ¿Visto cómo ponerte primero? Ritol, escucha. ¿Tú participas? Dos carreras de 5 coches y se clasifican 4 y se hace la final de 4. Claro, es lo que va a decir. Es que tú juegas o qué. Yo sí. Ah, pues venga, tráete los coches ya, los coches, hombre. Yo estoy en el coche ya. 5.000 euros, hombre, pues, y te vendo el puesto. Todo Joaquín, tío. No hay policía, es un evento, no, no hay policía. Tío, deja hacer mongolo. Es un evento, no, es legal, ¿vale? ¿Quién va a dar las coche, al, dame un coche. Pero para ti que hay coche, cabeza mierda, échate para atrás. Pero coge uno, gilipollas. Que no hay. ¿Participo en esta o en la siguiente otra? Gracias por el follow, JR. No grites. Eso es normal. Vamos a ver, esto. Estoy diciendo en mi. ¿Empieza, idiomas, ¿empieza ya o cómo va la cosa? Ah, pues ya está. Venga, hombre, aligerar sus. Le está entrando sueño y toda la chica. Claro. Madre mía. Entonces, ¿a la chica? ¿Te ha puesto un gel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A Cristina también participa. Hola, ruso. A Cristina va a tener que participar. Págame Dios, yo pensaba que no sabía contar. Un coche, vale, pues callaos la puta boca. El azul.
5 de vosotros que se meta al aparcamiento. Me da igual quién sea. Los 5 más caros. Gomi, yo quiero Ura. Yo quiero Ura. Vale, pues ya está, vamos a hacerlo así. Tú ahora. Estos 5. Oye, Rito, ¿y por qué no corremos los 5 ya que estamos aquí y que los otros 5 corran después? Claro, claro, y es lo que he dicho, sí. Así que... Es una pena, Rito. Ven aquí, moradito, ven aquí, ven. Yo te hago sitio. Vente, morado, vente. Nah, pues nada, el morado fue ir al... Se ha quedado atrás. Simón, ¿tú ves mi coche distinto? ¿Qué? ¿Estamos listos? ¿Este corre igual o no? Sí, corren todos iguales. ¡Dios! Ay, moradito. ¡Qué miedo me tiene, moradito! Venga, corre, anda. Al banquillo. Métete ya, anda. Métete por mí, tú. A ver, no se nos diga que si os salís del trazado, estáis descalificadísimos. Claro que sí, Simon. ¿Cuánta vuelta? Y no vale chocar ahí. Vale, a ver, ¿qué haces con mi mierda que me atropellas lo nuevo? Una vuelta completa, obviamente, es cada vez que pasas por aquí, ¿vale? Claro, tiene sentido. Cuando paséis 4 veces por aquí, será... Es que hay algún tonto. Ah, vale. Cuando paséis el René. Por aquí, el René no se calla la puta boca, le llama. Vale, 4 vueltas, venga, paséis. Vamos al lío. A la cuarta vez que paséis por aquí hay que dar otra, es decir, que son 5, ¿vale? Venga, perfecto. 1, 2, 3, 4. 5. A la cuarta vez que paséis es la última, ¿vale? Venga, perfecto. ¿Quién da la salida? Claro, porque son 5, ¿no? ¿Aquella o qué? Buenas noches a todos, menos uno. ¿Con quién tienes problemas, Nipe? Bueno, vamos a ver, la doy yo si queréis, pero. Venga, pero quítate de en medio porque estamos reventados. Sí, sí. Vamos, si le voy a dar. Si nadie lo está tocando. Vale, cuando me está taladrando lo que habéis salido. Cállate la puta boca, cállate. Cuando me veáis bajar las manos, empezáis. Depílate, hombre. Suba. Mierda, hay un puto NPC. Hay un puto NPC, tío. Y que lo pillo. Uy. ¿Eso que es el safety car o qué? No, me he ido mucho. Oh, me ha ido mucho ahí. No te va la gana gitana mierda. Me he pegado ahí una torta, tío. Es que hay NPC. Yo he girado aquí y este NPC me lo he comido yo de frente, tío. Píllalo, ya no corro el coche. ¿Lo ves? Puto NPC, tío. Que va, no puedo dar las 5, no me da tiempo. ¡Me está cerrando su normal! ¿No puedo o qué? No me da tiempo. Mira, se me ha roto el coche. ¡Ah, ¡oh, tío! Se me ha roto el coche. Puto NPC, tío. ¿Me da tiempo a repararlo? Qué pena, tío. El NPC me ha jodido mucho ahí, tío. Toma.
Eso ha sido un poco de trampa, pero es que los NPC no deberían de estar ahí, tío. ¿Quién ha ganado? Puta madre, René. Joel y el René. Pero qué haces con mierda. Oye, nadie había dicho que había handicap de que los NPC te podían cruzar el paso, ¿sabes? A la primera curva me estrella de frente. Hombre, en la página de ayuntamiento lo pone claro. La última vez que me cierras, sí. Vale, vale. Fernando, bueno, quitarme los coches. ¿Estamos? No hay huecos, no hay huecos para la siguiente, ¿no? Ay, hermano, vamos a competir. Claro que hay, sí. Lo sé, estás militarte, lo estabas ya. Eso es bonito, que sepas que no te voy a poder tirar al agua, come mierda. Pues ahí te pudras, cabrón. Tiene que ir tú. Otra vez me he equivocado, tío. Lo siento. Válgame, tío. Vaya, escucha. Oye, paz, Nista, no pongáis nerviosos. Reparo el coche. Era, reparo, reparo. Ah, sí, repara. Bájate, anda. El coche gris ese, quitárselo de ahí, hombre. Espera que me suba. ¿Avil? No hagas trampa. Arreglame el puto. Perfecto. Espérate, morado, que te lo arreglo un segundo. Hermano. Hermano. Dime, niño. Me vas a comer el ojete, te vas a quedar atrás del todo. Confío en vosotros, escúchame. Vale, primero y segundo, no andemos tocando los cojones, eh. Confío en vosotros, eh. Escuchar un momento. ¿Qué es? Vamos por el. Igual, el Istol. Los brazos, empezáis. Tú fuera, quitaos aquí, coño, Marius. Como nuevo. ¿A cuál, cuál? ¿Este rojo? Escuchadme. Que lleva saliendo mal ahí, eh. Ya, pero da igual. Oye. Seguro. La freno no me va. A ver, escúchame. Escúchame. ¿Cómo te van a ir si estás parado, tonto? A ver, a ver, a ver. Espera que me suba al Keyes. Sí. A la Little. Muchas gracias, Josué. Oye, las vallas. Marius, ¿las vallas se han quitado o bien puestas? Se han quitado, ¿no? ¿Cómo he hecho la película reparándome el coche, chavales? Bueno, pero no vosotros. El camino, ¿no? Más o menos, no digáis nada, cabrones. ¿Habéis visto? Sí, 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 sí. Vale, vale. Claro, claro, quitado de ahí. Y todos estos coches de aquí, pues casi que también. No digas nada, eh. Avanzar un poco, que se vaya el NPC. Ya, ya está. A lo mejor hasta viene otro. A ver, los NPC, chicos, no podemos hacer nada. El que más nervios tenga y el que mejor. Pues, gana, ya está. Deja los bailes, eso. Tira para atrás, hombre. Claro, coño, si no. Como más si tienes que ganar ya, hombre. ¿Qué dices, maricón? Si me estoy igual que el de al lado. Mira que baile, mira, ahora sí. ¿Vayáis? Ah, sí, a 5. Mira que baile, me marco. Pero Josué, te vas. Oye, a hacer el Araquiri con el mono. Es verdad, es verdad. Ay, coño, que había visto algo que no era. Un poco gay, sí, casi así. Pero un poquito. Pues yo creo que al Sebi lo pillaba, si no fuera porque al final me la pega. Es que nunca he cogido este coche. Mira el de Leli dando vueltas. Hola, Ariel. Buenas noches. Oíste, me repares esto. Sí, sí. Mira, mira, ¡pum! De frente. ¡Cor! El puto morado, hija de puta. El puto judía.
Dale, tú puedes, corre. No, hombre, si está hecho polvo. Pues coge otro rápido. Prefiero motos, hombre. Putos coches de mierda, me cago en mis huevos. Corre una carrera aparte. No sé si participará en la siguiente, ahora lo veremos. Mira, adiós negro, corre. Ya no va primero judía. Hola, Toteto, buenas noches, pichita, ¿cómo estamos? Va bien, aquí hemos hecho un evento de carrera. Tres putas veces han venido a por mí, tres putas veces. Has perdido, vale, negro, que lo sepa. Aprende, aprende. Ha perdido. Aprende. Ay, negro, has perdido. Que lo sepa. Primero. Callaos, callaos. Esto más que una carrera es un poco guarro, sí, sí. A ver, a ver. Oye, hay alguien que se está dedicando a chocar a todo el mundo, tío. Por eso se ha parado. Se ha quedado a la mitad. Ese coche se ha quedado a la mitad. Iñaki, que el coche no te cae encima. Quítate de ahí. ¿Por qué le tienen manía al negro? Le estoy vacilando, Julián, amigo mío. Le estoy vacilando, Ragua. O no, Marius, apártamelos allí, anda, porfa. Voy a tener que apagar tú. Venga, vamos. Perdón. ¿Qué tal la noche, niño? Pues estamos haciendo aquí un evento de carrera. Yo quedo tercero. Pero guárdalo, que esto está reventado. Bájate que te lo reparo, bájate. Repara, repara. Joaquín, pero cámbiatelo. Joaquín, cámbiatelo, anda, calla yo, bro. Y escucharme una cosita, todos. Si veis que os están adelantando o lo que sea, no les cerréis contra el muro. Porque voy por aquella recta adelantando al primero y me tira contra el muro directamente. Te podía esquivar por el lado, tío. ¿Entiendes? Sí, aquí. Se tienen buenas, sí, coño, estamos de broma. Y es para provocarle. Sin golpe de cerdos, tío. Lo siento. Si doy a Ariel, lo siento porque es la, ¿eh? Pero vamos a ver, entendés también que son cinco coches en esta recta. Que algún choque tiene que haber por cojones. Lo que no me deis con mala folla. Oye, el chino este está colado. El chino este es competitivo. No, me Josué, lo que yo me refiero. A lo que yo me refiero es que vas adelantando de línea recta y te tiran contra el muro. Sí, eso está feo. Eso vale, sí. Fisura, vale. Sí, sí. Vale. Ese de ahí se está llevando el coche. Está, eso, ese de ahí. Por eso se ha rehecho. Por eso se ha rehecho. A ver, quiero a los mismos que han estado ahora. ¿Me subo a Leli? O sea, los mismos que han estado ahora. ¿Me subo? Que son el Judías, el Fisura. ¡Vámonos, el Misil! El Khan y el Joaquín, ¿no? ¿Está gordo? El Khan no ha estado. ¿El Khan ha estado o no? Sí, sí, sí. El Khan, sí, Khan sí. Falta. ¿Y dónde? ¿Y dónde? El Misil, ¿tiene usted una pistola por ahí a mano? Pues va a ser que no. Pero que si tienes tú una, úsala. Yo no, te voy a decir que no. Yo no he visto nada. No la tengo, no la tengo. Si no la hubiera usado. Ah, mala suerte. Desde Leli a ver si hay buena pista. Ay, saca el RPG, loco. Si lo tuviese lo haría, ¿qué te crees? Si lo tuviese, lo haría. Desde el asiento de delante puedo usar la cámara del helicóptero, lo digo por si quieres. Nada, no te preocupes. Ok, ok. Tarda mucho, tío. Todo debería ser más rápido, macho.
55 minutitos llevamos ya. Más la cena que se ha parado porque Windows se ha puesto a actualizar, tío. ¿Qué me he perdido? Estamos haciendo eventos de carrera, no estamos en rol como tal, Castor. Pitalo para que le apuren. Mira, ya van a correr. Venga, prepárate, que ya van a dar la salida. Oh, un tortón. Cuidado, cuidado. Pum. Bueno, puede que haya sido eso de sí. Son legales, no hay policía. Estamos en el otro servidor. Que mañana madrugo. Que vaya bien, hombre. Mañana es la madrugada, tío. Es un evento, un evento. Pum. Le pilla, el blanco le pilla, ¿eh? Pum. Bueno, eso sí ha sido de sync, ¿vale? Ahí he visto mi cámara cómo se golpeaba, pero la suya no se ha dado. Yo creo que nos vamos a meter un choque con él y que flipa. ¡Pum! Eso sí que no ha sido de sync. No le veo las caras, no sé si son el judío, ¿no? No, creo que solo hay uno. Pum. La señal se la comió. No se van a repetir todo el rato, tío. Falocidades. Abajo. Perdona, ¿me dejas espacio detrás, jefe? 10k. No, no. Me hacen el barra curar y ya está. ¿Te conectará al otro server? Seguramente sí cuando acabe todo esto. Oye, Pose, ¿quieres otra oportunidad? Claro. ¿Qué se cae? Pues los dos primeros se clasifican. Evo rojo, claro, como antes. Ah, que son los dos primeros, mierda. Yo creía que era a los tres. No, no, coño, judías, espérate, aún queda una. Claro. A ver, ¿habéis ganado el de judías? El rojo, bájate, que tienes este. Una hostia como judías tiene. Y el del chaval este. Vale, a ver, ojo, los que no hayan corrido aún. Ah, yo he corrido, ver, ya, tú sí, la... tú sí, porque... No, he corrido. Sí, espera, ¿no? Espera, sí. Tú sí, tú sí. Tú sí, y el middle que estaba ahí. Ya está, no, no vamos a hacer más, ¿eh? Queda un hueco, el que se quiera meter puede. Pero queda un hueco, esto no vamos a hacer más, ¿eh? Ñaki, dale caña. No, no, yo no. Pero sí, ¿qué va a perder? ¿Este tienes? Ya no. ¿Este negro, tienes? Que sepas que has perdido antes, pero ya? Como, no sé, has tenido que pagar la organización, hijo de puta. Vale. Vale, escuchadme. Escuchadme, ¿cómo estás de...? Vale, ¿me ha matado? Joder, cúrale al server este. Vale, escuchadme, como esta es de repesca para algunos, y se ha hecho así ultra epic, de rápido, se clasifica claro, uno. Coche, venga, vale. No se clasifica. Para que la siguiente Pretty, seáis. Y falta uno. Ni siquiera lo he visto. ¿Dónde está? No, no, son cinco ya, son Pretty, cinco. Pretty. Ah, no, negro, calla, como baje te reviento. Mira, ¿quién hace la mierda de las manos? Venga, el negro, y que se ponga adelante. Yo. No, la chica no, que me da palo a atropellarla. Espera. A ver, espera. Pero, pues no me atropelles. No, por eso que se ponga el negro. Me he vuelto a morir. Pero Fisura, ¿dónde vas? ¿Corres otra vez? Mamame. ¿Si es la de repesca? Pero si tú has ganado, ¿no? Sí, pero. Vale, no, no. El que va a ganar es el No me atropelléis, ¿eh? Vale, es la de repesca. Solo se clasifica uno, ¿eh? Solo uno. Yo creo que somos muchos coches. Ha competido más veces. Yo creo que somos muchos coches. Claro, sí, pues tal.
Que me descanse, son suerte. A ver qué llega. A ver, escucharme. O hacemos eso. O hacemos eso o hacemos dos carreras de tres y se clasifican uno y uno. Lo que queráis, pero. Dos carreras de tres. Dos de recarga de tres. Vale, pues que tres se alejen. Que tres de aquí se alejen. Ojalá. Va, fisura, échate para atrás y ya está, estos tres. Vale, espérate que nos provocamos mejor, ¿no? Hala, vamos a esperar. Bueno, ¿quién me repara el coche? Voy. Ya voy. Venga, dale tú. Ven aquí. Dino, que no dura ni Dios. No está Dino. Yeah, a ver si llegas a la final, ¿eh? Que te calles, que hubieras perdido, pero no sé por qué han tenido que repetir la carrera. Pues iba segundo, fantasmón. Cállate, tonto, hubieras perdido, César, con la mierda. César. Escúchame, al final te reviento a ti, ¿eh, César? ¿Qué coche, por favor? ¿Qué coche? Te cago en la hostia, me cago. ¿El coche? ¿La dos? Ah, ¿el rojo? Este de aquí. Uy, el NPC que me mata. Venga, pichita, que descanse, ¿eh? Mañana nos vemos. Hola, máquina, que hago buen rol. Postdata, eres el mejor. Muchas gracias a Dylan Esteban, tío, pichita. Se agradece el apoyo. Espérate que me suba. ¿Cuánto es? Nada, hombre, no se cobra hoy. Como nuevo. Vale, gracias. Nada. Estoy empanado, que descanse, hombre. Vete a dormir ya, Aiden. Mañana nos vemos. Se va con el coche reventado. Ese no llega ni de coña. Me atropellé. Que no, hombre, que mañana fiesta. Repara el tuyo, me lo ha reparado Iñaki, Castor. ¿Qué tal, Morena? Me lo ha reparado. ¿Pasó bien? Pues sí. Me lo ha reparado. Sí. Si quieres, te vienes a la puerta del coche. Toma. ¿Cómo? ¿Cómo cogiste eso, eh? No. ¡Me ha sucedido! ¡Mira, cagan! Voy a dar a todo. A todo voy a dar. A ti el primero y luego tú. Ay, luego a ti. Pero... Ven aquí, ven. Ven, que te pillo, ven. Ven. ¿Te crees que puedes escapar de mí todo el rato? A mí sí, sué. ¿Te crees que puedes escapar? Que te lo he dicho. Perdona, negro, se me ha escapado. Ay. Fisura. Dime. Tírale un barracura a ese hombre. ¡Cojones! Al rito. What the fuck? ¿Qué susto me ha dado? ¡Oh, Dios! Que estoy con los drones ahí controlando. Vale, ¿quién ha ganado? No lo sé, vamos. He ganado ya, ¿no? Oh. A ver, chavales. Tú, fuera ya, hombre. Ya está. Tú ya has ganado. Venga, Viti. Pues ya está, pues fíjate, no, si queda otra de tres. Ah, vale. Esto repesca. Hoy lo voy a hacer yo. ¿Cómo es la animación esa de tan sexy? Portis y dar salida. Perfecto, ¿eh? Me cago en tus muertos, negro. ¿Te crees que no voy a ganar con una rueda menos? Coño, jodías, me ha tomado por culo. Vale, chavales, pues. Oye, no me atropelléis. Espera, que viene un coche, viene un coche delante. Espera, me toca. Que viene un coche. No, dejaba a mí, tú la siguiente. Oye, tú, vamos a ver, tú, puto. A ver, tú, puto viejo amigo, ¿cómo te digo esto? A tomar por culo. Dale a tu joder. Cuidado, que el de Lely no aparca encima. Sí. Pero ponte más para la izquierda, negro.
No, a la mi izquierda, mi izquierda. Que te quiere atropellar. Tu puta madre. El fisura yo. Tendría que haber quitado el coche ese que estaba ahí, tío. Oh, no lo pillo, eh. A ver si me abro más. Y no se la pegáis de milagro. Perdón. Es que ya me la zarra. ¿Un coche de mierda? Perdona, picha. Mira. Ay, es que, tío. No gana, que va, si es que se ha cruzado el NPC, macho. No lo pillo. No lo pillo. Hola, Samir. Se ha cruzado el NPC antes, tío. Ahí lo hubiera podido adelantar. Pego y todo ahí. Uf. De milagro. Campamento altruista sin armas. Eso es del normal. Y esto es roleplay de Vinci. Que va, si tira de freno a mano, pierde mucho. No lo pillo. Ah, puto NPC de antes, tío. Qué tortón me da ya al final. Final, loco. Mira, mi coche echa humo y todo, tío. Poseidón, coño. Bájate de ahí. El NPC que se nos ha cruzado. ¿Quieres Poseidón? Oye, por dos veces los NPCs, ya, bájame, tío. Ya, visto que te creo. Y he tenido que frenar para no reventarte mucho, vale, de atrás, tío. Vale, callad. Ya. Puto NPC. Vale, escuchadme un momento. Ahora, en esta, ¿vale? Puto ¿cuántos NPC han quedado de la...? Hola, a ver, los que estén de final, que vengan con los coches. Los que hayan ganado una... Los que estén clasificados, que lo sepan, que vengan aquí. Con los coches. No, con los coches. Vete a por los coches. Vamos a ver el primer set. Ah, si no tienes... Vale, ahora te saco. Vale, pues aquí de pie, todos los que hayan ganado... Los que hayan clasificado, todos de pie. Acá delante mía. Vale. Falta jodidas, creo. Vale, fisura. ¿Esa fisura? Ay. Puto NPC. ¿Cómo sigue ese círculo? Aquí alguien más, ¿no? Ya he frenado porque no quería reventar el coche por detrás. No, hemos hecho de repente. Fisura, ven. Fisura, pero ya estás. Vale, o sea, somos. 6. Un huevo. Vale, pues hacemos, si queréis, 3 de 3 y la última 1 contra 1. Perfecto. Vale. Pues, ¿cómo queréis hacerlo? Que pido el coche amarillo. Si este es mi coche, ¿qué hace? Fuera de ahí, anda. A ver, estudiado. Fuera de ahí. Te saco otro. Si corre muy igual. Copiloto. Vale, copiloto. No,
No sé si el cop. No, no influye, creo, en el peso, en la velocidad. No, no influye. Lo malo es que cuando aparezca en el servidor 1, no sé si aparecerá aquí. Coño, yo quiero eso también. Vámonos a rolear, ¿no? El coche de línea que este. ¿Está abierto? ¿O me lo llevo? Voy a mecánico por si se me desconecta y tal. Mata al negro, ¿no? Que es un evento, chavales. ¿Y tu moto? Pues vete tú a saber dónde está, por eso he cogido el coche este. Oye, corre, ¿eh? Este coche del Iñaki corre, ¿eh? Te llamas mi coche. No, no, no. Las multas a punto. No, no, tranquilo. ¿Cuánto es el límite? Ya te lo controlo. Venga, mira. Coño, pues el coche más llamativo que he visto, Iñaki. Bueno, luego te las pago y ya está. Me suena la polla. Pero salta un aviso o algo en las multas, porque a mí no me salta nada, ¿eh? A mí no me salta nada. Está guapo el coche, niña, que me gusta. Ah, no sé si hay que esperar o no. Vamos a esperar dos minutitos. Por si acaso no se ha guardado, ¿vale? Que a veces cuando te cambias de servidor, a veces falla, tío. Vamos a esperar un poco y nos vamos a rolear. Vamos a darle ya, qué cojones. Ha sido captado por un radar de 10 meses y $500. ¿Pero te salta el mensaje? Ah, te sale a ti. Te sale a ti. De mentira, te sale a ti. Te sale a ti, Iñaki. Ya era hora que me aburro ya. Vamos para allá. Habla con el contrame aquí. Claro, si el coche es mío. Bueno, yo te las pago sin problema. No sabía, digo. Yo creía que me saltaban a mí, pero la multa te llegaba a ti. Pues sí que te ha llegado la multa, ¿eh? Ocho poli, la puta madre. Buenas noches, Pato Santos. Ah, está bugueado Sonsai. Está bugging. Mira, Abraham, es que el mucha mi hijo sube. Eso fue antes del Wipe. Hola, buenas. Hola. Es usted mecánico, entiendo, ¿eh? Correcto. Pero es que acabo de llegar. ¿Qué pasa? Ah, necesito cambiar el color de mi coche. Venga, no, vale.
¿De qué va el directo? Es roleplay. GTA 5 roleplay. Si que he entrado, ya tengo que hacer cosas, tío, aquí. ¿Qué colo, caballero? Jueve con azules. Clásico, mate, metalizado. Metalizado. Este es el David. Se le escapa la voz, es normal. Un azul oscuro. Ese mismo. Perfecto. Capó. Igual o... ¿O de otro color? Sí, ese mismo. ¿Algo más? Nada más. Espera, que va al túnel de pintura. Si sabías que el cigarro te deja de fumar, te hace daño. Ya, pero... Hacemos cosas a lo largo del día que también nos hace daño. Igualmente lo hacemos, jababa. Toma que reflexión. ¿Cómo te queda? Guarda el dinero, voy. Caballero, serían 50 y dentro de 2 minutos podéis sacar el vehículo. Puta madre, el hombre. En 2 minutos se lo lleva. Y este para mí. Esto sí que corre, niño. Esto sí que corre. Ah, sí. Ese también estaba hablando muy bajo, ¿eh? Pero de todo modo ya le subió Hartor. Ya no es que sea fácil o difícil, es que yo no quiero dejar el tabaco. Ahí ya os contesto, chaval. Yo ahora mismo no quiero dejar el tabaco. Hazte una a la moto, no, iba ahora. Iba a sacarla ahora mismo. Bueno, me voy a sentar bien. Ahí tiene el primo negro, se te ha escapado la voz normal. Te ha reconocido David. Poco a poco complica. Ya, pero que no, yo no quiero dejarlo. Es que el problema es que no quiero. Bueno, problema, para mí no un problema. Sabía que eras tú, David. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que ir a comisaría. Para pararla tienes que ir a comisaría. Me he pasado. De vez en cuando soltaré cosas en francés, pero bueno, hasta que me haga. Claro, es normal. ¿Cuántas cajetillas fumo al día? Fumo una. No entiendo de los 100 meses. Tampoco. Y la comisaría a denunciar robo. No, robo nada. Será el Norwood. No, yo solo fumo una, hombre. Es verdad, aquí me la ha mandado, tío, no me da cuenta. Creo que era ese. ¡Castro! Si estoy aquí, Josué. Ya, te he visto tarde, coño. No pasa nada, hombre. Ahora tengo que hablar contigo. Vale. Señor Josué, ¿es usted? Sí, soy yo. ¿Qué pasa? Tengo que hablar con usted. Aquí todo el mundo quiere hablar contigo y yo no sé por qué. No, pero bueno,
No, usted tranquilo, tené la moto, yo no es nada malo. Vale, perfecto, andamos un poco. Tengo que hablarle con usted. Mira, dale al F12 sin querer. Se habla un poco. Me cago en la ruta. Sí, sí, me da cuenta este. Esto no se lo puede cambiar nada. Engine. Que entra de ahí. Estamos en ello, estamos en ello. Transmisión al máximo. Suspensión. Esto creo que no baja, pero igualmente lo meto. Dime, José. Dime, dime. Tenga cuidado, que ahora las multas le llegan ahí al teléfono la notificación. Rápido, ¿eh? Me suena apoyo, tengo mucho dinero para pagarla. Sí, no, yo también, yo ya tengo dos por pagar, ¿eh? Encima voy a comisaría y pido a un agente que quiero pagarla, si no, pues va a aparecer ni Dios. Poli, pues ahora mismo piensas a aparecer por ahí. Ya me irán a buscar, cuando les interese. Claro que sí. Yo estoy de coña con la chica, La moto color negro, vamos a ver los colores que hay. ¿Este vehículo es tuyo? ¿O lo has robado ya por ahí? Me lo he comprado, me lo he comprado. Oh, mamá mía. Yo solo le voy a decir una cosa, señor José, acuérdese de mis palabras. Las muertos las carga el diablo, recuérdelo. Eso te lo he dicho yo más de una vez, cabrón. Ah, pues para que lo tengan cuenta. A la hora que hagas pum, que vaya a hacer pum y volveré. Te acordás del Canuti. Mira, no mía, qué razón tenía. La verdad que conducir es que está con teclado es complicado. Te acostumbras, pero es mucho mejor con mando. Verde Betty. ¿Qué? ¿Cómo lo veis? Vaya bicho malo. ¿Qué color tiene pensado ponerla? Vaya bicho malo, niño. Pues así no me gusta. Si pones de este verde, del verde este más oscuro, tuta la moto, se vea con esos reflejos, estaría vela. ¿Tuta, tuta? Pero así como está ahora es molto fea. Sí, sí, tuta, tuta. Tuta, tuta del verde ese oscuro, pero con el reflejo como está ahora, ¿sabes? Yo sí me así, partidario de con el reflejo negra, ese clarito. A mí me gusta como estaba, pero bueno. A mí es que me gusta mucho el color negro. Pero porque eres negro, ¿no? Hijo de puta. También, también. Ya la veía mejor, señor, negro. Que el verde clarito ahora no lo puede poner del mismo color que el otro. Así, así más oscuro. Pues no lo sé. ¿Sabes cómo le digo? Esto es muy cantoso, a mí no me gusta tanto. Así con negro está padrísimo. Yo la pondría negro. No, es que ese verde es muy tocantoso. Me lo follen a todo. La moto por mía eso. Me la follo cuando quiero. En negro me la follo cuando quiero. ¿Tú sabes qué te digo? Que mire, para ti. Tú muerto, No le voy a poner negro, es muy cantoso. Gracias por el follow, Pato Santo. Mira, así lo digo yo, como el verde es oscuro, ¿sabes? Vamos a la autovía. Puedes pegar un leñazo increíble. Parece verde caca, envidioso. No gira. Ya con eso no puedo hacer más, Envidiosos. ¿245? No, no quiero más. Va a rebotar un control, me das cuenta, sí. Pero bueno, así está mejor. Así no arriesgamos. ¿Qué era el 8 para ir en aerodinámica? Sí.
10 meses y 500 dólares. Me ha salido el mensaje ahora. ¿260? ¿270? Y otra multa va a llegar. Ya llevo dos multas. Dos multitas. 10 meses, parece que es cárcel, sí, tío. 10 no, ya tengo 20. Puto radar agua fiesta, tío, la pinta. Yo creía que era solo por la ciudad, pero si en la autovía también es una mierda. 20 meses y 1000, correcto. En 2 minutos de carrera. Para que luego tengas 7 putos reyes y te den una puta mierda a los policías. Creo que se han pasado con tantos radar. Yo creía que iban a ser solo por la ciudad, para evitar el PG. Pero bueno, para mí no deberían de estar en la autovía, desde luego. Y si no, que bajen en la velocidad a todos los coches. No, a mí mientras que... Si son 7 en la ciudad, vale, pero... En la autovía no le veo sentido. Al menos la velocidad que cogen los coches que te dan. Este que se me cruza aquí de frente el gilipollas. No, no le veo sentido en la autovía, no. Y menos porque todos los coches cogen más de 150, el problema. Ya estoy. A ver, que ya me iba a ir, Dos radares me he comido. Sí, pues. Bienvenido al club, señores Josué. Pues digo. Con un puto campeón me comí ahí los dos radares y todo guapo. ¿A cuánto lo has puesto? En la bajada de la autovía llegando a la ciudad a 280. Cago en la virgen. ¿Y cuánto están clavados? ¿Y a cuánto le han pillado los radares? Los radares. Me han clavado 500 y 500. La autovía a mí no me parece. Mía, yo tengo 400. Pero yo no sabía que estaba en la autovía. Voy a quejarme al ayuntamiento. Oh, sí, ahí en la autovía y por todas las ciudades. Lo que tenía que haber es por la autovía y no en las ciudades. Pues yo lo prefiero al revés, que lo haya por la ciudad y no en la autovía. Yo también lo prefiero al revés, porque la autovía es cuando sucede todo. Claro. Pero es que en la autovía. En la autovía todo el mundo va a 200 o 300, hombre. Pues ahí está la gracia, ahí ya te siento en la autovía. Exacto, yo te pongo un ejemplo. Tú imagínate. Tu remoto que tú. Te pone a secuestrar un banco. Dios no lo quiera, ¿vale? Yo confío en ti, si tu jefe, como te pille, te está calle. Entonces, suponiendo eso, si te vas a escapar por autovía a 300 por hora, te van a pillar sí o sí. Claro, por eso digo que haya las autovías y no en las ciudades. ¿Falladón de ano? No. ¿What? Yo prefiero en la ciudad y no en la autovía, que no. Es lo que ha dicho el señor Josué. Penetración de cavernícola, pero turismo ongel. Que la ciudad haya. Pues que no te puedes mover, que no por las ciudades. Sí, pero si te quieres corriendo por la autovía y que no te pillen, es que escúcheme, imagínese un viaje desde el aeropuerto hasta el garaje de ahí arriba. Imagíneselo. Yo, la verdad, es que en la ciudad los veo bien porque hay mucho cabra loca, pero en la autovía no lo veo bien. Sí, porque luego están los ghost posts, tal, eso. Claro, eso luego. Y yo voy en moto ahora, Salgo volando. Tía. Joder, y tanto. Bueno, Josué, yo estoy aquí. Cuando quiera, nos damos una vuelta. Bueno, hablo contigo. Yo tenía que hablar con usted. Sí, pero este hombre me ha llamado primero, Canuti. Dame dos minutos y ahora hablo contigo. Bueno, pues vale, pues escucha. No, que te dé el mío número, yo me voy. Venga, vale, ahora hablamos, no te enfades, Que te dé el mío número. No, no, y me escribes, que yo me tengo que ir, Vale, vale. No fume. Fumo desde los 18 años. Que me he equivocado de vehículo. Caballero, caballero, espera, espera. Si fuma porro. Los porros te dejan tonto. El tabaco te da cáncer. Pero no me deja tonto. Vámonos. Salseo. Hola, Carrasel. Vámonos. Uy, que está chocado. Son sus pulmones desde el día. A ver, Josué, al final con este tipo todo ok. Este tipo sigue queriendo el tema. Lo que te comenté, las 50.000 te va a dar. Le he puesto la. Cuando este tipo esté, le digo que me lo adelante, de 50.000 chapas y yo te doy las 50.000 chapas y tú ya me das las tres pipitas esas y las balas. Vale, si las tienes en mano. Lo tengo apuntado todo, ¿de acuerdo? En cuanto consiga la mercancía, pues te aviso. Es que hay un problema con mi jefe, le han pillado y se lo han follado. Hostia,
Entonces, ¿quién te suministra? Por eso tengo que hablarlo con el compañero, a ver quién se encarga. Ah, amigo, vale. ¿Qué coño hay que prepararlo? Y otra cosita, tú no tendrás por ahí alguna de sobra, ¿no? No, lo de las tres primeras fases también creía que estaba. ¿Una qué me ha dicho Castro? Una no te he dicho nada, pero yo pensaba que tú habías entendido. ¿Una pipita? No tengo. Ahora mismo de pipita nada. Solo tengo cobra. ¿Y qué salían las cobras? 30. No, es que yo una cobra para que la quiero. 30. Bueno, vale, pues entonces ya está listo. Me deja apartar también una más. ¿Esto? Y ya son cuatro, esa para mí. Cigarro electrónico, el vapor. Sí, lo he fumado, pero es una mierda. Prefiero el tabaco. ¿Multas por porro? No, coño, multas por velocidad. ¿Te apuntes de ley en tu libretita? La tengo, el último pedido que me he hecho lo tengo apuntada. Pero eso, hasta que no hable con mi compañero no suministro una mierda. Ya está, entiendo. Pues no te preocupes. Ya cuando tú tengas el tema, ya me escribe un WhatsApp ahí al teléfono y lo hablamos tranquilamente. Perfecto. Pásame el número de Canuti, anda. Así lo tengo también, hombre. Apunta, pues. Dale caña. 457. ¿Cómo? Guión. 457. Guión. 63. Sí. 02. Perfecto. ¿Lo repito por si acaso? Nada. Lo voy a apuntar de puta madre. Ahora hablamos, Castro. Venga, acá, Josué. Pero le ha pillado la poli, ha sido en administración. Es que yo ni me entré. No sé de qué estáis hablando. Yo soy de Chile y tenemos ley antitabaco por todos lados. Aquí también en España, ¿eh? No se puede fumar en los locales. No me apunta ya aquí, Canuti. No lo veo, tío. Vale. Ah, el traficante no, se ha cansado del rol. No lo han pillado. Lo ha dejado por administrativamente. ¿Qué serve está jugando en despistado? La deja por él. La deja por el rol, no. Ha dejado el rol, no la han pillado. No le iban a pillar nunca, ¿eh? Lo estaba haciendo muy bien, pues se ha cansado. Y ahora, pues, no sé si. Creo que DC se lo va a quedar, pero tengo que hablar con él, me tiene que suministrar, tenemos que ver cómo lo hacemos. Mientras tanto, está la cosa muy parada en cuanto de armas. No tengo pistola. En parque no puede fumar. En España, al aire libre, sí. Qué buena gente el Castro, me cae bien. El Castro es muy buen chaval. ¿Quién era el Traffy? Sorpresa. Cierra la moto, está cerrada, chavales. Juraría que está cerrada. ¿Has visto cómo estaba cerrada? ¿Has visto el Canuti me manda un Easy Missile? A ver qué cierra el pedito rojo. Pues te sabe. Está cerrada la moto, chavales. Un coche. No, vale. ¿Cómo están los putos radares, Josué? Sí, yo creo que va a haber movidas con eso, ya lo verá. Ahora vengo, que me ha dicho de vernos. No tardo, Castro. Vale, estoy aquí, Josué. Cuando la moto quiera abrirse, claro. Ahora. La llave, coño, métela bien. La puta madre, tío. Depende de tu velocidad, no tengo ni idea, gato. Me han puesto dos multas de 500. ¿En qué te gastas el dinero que te falta? En esto. De camino al evento me metieron 6 multas. Luego ha dicho, luego la policía tiene el dinero y luego te pagan una puta mierda por 7 rehenes. Ahí está la gracia de todo. Pero mira qué motito me compra. ¿Cómo te queda, loquete? Hay tendero, ¿no? Tengo limonada y pastillas. No, voy a comprar. Me he dado una vuelta antes con el coche, se me han quitado. Creo que están las ganas para todo el día. A ver, yo en ciudad lo veo de puta madre. En autovía lo veo fatal. Por eso tienes que andar con coche robado. Ahora va.
Entonces, lo que han hecho las multas básicamente es que robemos más coches. No tiene sentido. Sí, no, está claro que ahora lo suyo es robar coches. Está claro. Mira cómo va lento, hombre. Oye. ¿Quién es? Canuti, ven, vamos a dar una vuelta. Oh, buongiorno, señores Josué. Vamos. Ah, pero si es Josué. Digo, Canelita. ¿Dónde vais? A dar una vueltecita. Ala, no, no tardamos, no tardamos. Tranquilo, sí, tranquilo. Coche más feo, ese tiene que ser el René. A ver, César. Eso de regalo. Es que sabía que me iba a decir a ver, César, por eso lo tengo que dar. Señores José, ¿se acuerda de la última vez que nos vimos en el piso del amichicicio, no? Que me regaló usted una cosa. Correcto. Pues digamos que esa cosa, ayer la tenía, hoy he venido a la ciudad y no la tengo. Me ha desaparecido, vamos. A ver si podría haber más. Déjame mirar, que lo tengo apuntado aquí en una hojita, espera. No, oh, de acuerdo. Pero ve, la gente pide y no tengo armas, tío. No tengo armas. ¿Qué tengo? Chaleco, combas, munición, micro... No tengo. Pues Canuti, está complicado, pero no tengo una mierda. Mamma mía, no hay, ¿no? Y no se sabe cuándo habrá tampoco. Pues qué va, está la cosa complicada, ya te digo. A ver si puedo solucionarlo lo antes posible porque no paran de llegarme pedidos y no tengo una pata. No, mamma mía, yo si necesitas algún tipo de construcción, de materiales, dígame. Yo creo que tengo algo por ahí, ¿eh? No, sí, creo que no, ese si no es el problema. El no problema recuerdo. Es el jefe en sí. Oh, sí, entiendo. Bueno, pues entonces nada, era eso. Por si encima está jodido el tema patuto, tema municiones y todo eso también es jodido, ¿no? A ver, yo munición y tengo cobra, munición de cobra y munición de pipa, pero nada más, no es que no tengo ni pipita. Ah, pues yo quiero unas 20 balas, así, de la pipa. De las municiones de la pipa. Eso te la puedo dar a mí, hombre. ¿Tienes el dinero encima? Ah, vale. No, encima, bueno, ¿lo cuánto sería? Pues serían 2.000, porque ya cada balita 100. Ah, pues. Sí, pues entonces sí lo tengo. Vamos al lío. Perfecto. Mamma mía, ya están allá por nosotros. ¿Ah, por nosotros, No. Por un momento pensé que sí, fíjate tú. Iba a estrenar la moto. Yo también, yo lo he escuchado muy cerca. Hola, Yuki Pin. Buenas noches. No frena mal la moto del todo. A ver. Mamma mía, que nos pasamos, señor José. Put. El juego tiene que ser original, sí, Miguel. A ver, un segundito. A ver, apártate. Ahora sube, que nos vamos, toma esto. Toda tuya. Pobre, gracias. Ahora se lo meto yo en el bolsillo, el dinero. Dale, canji. Que descanse, jera, pichita, mañana nos vemos. Ahí tiene. Perfecto. Ahí el casco. Que estamos con los radares para que encima nos pongan multa por el casco. Que descanse ahí, pichita. Ya le digo. Nos vemos mañana. Dentro de poco hasta por los semáforos, ya verás. Se nos pone jodido. Lo que no sé es cómo irá el tema. Es la pregunta que tiene mi cabeza ahora mismo. Vamos, si me estoy huyendo de alguien, no salgo y me salto el semáforo, ya está, ya se me jodió la huida, ¿no? Porque ya saben que era yo. La idea básicamente es robar coches como un cabrón, yo te digo. Sí, eso he pensado yo también, Claro, robar coches, tanto de jugadores como de civiles de esto de aquí, de la ciudad. Sí, no, millones de jugadores. Jugadores que vea, coches de jugadores que vea, llamaré al mecánico, si está bien. Correcto, eso es la idea. Sí, exacto. Es la idea. Siempre tenía ganas de ponerme aquí a 300 por la ciudad, me cago. Sí, pues se nos ha jodido el rollo.
En la ciudad es que lo veo bien, pero en la autovía no. Encima ya sabe, el coche que siempre suele haber por ahí de esos buenos, estará muy solicitado. Hombre, ahí vamos a campear y todo si hace falta. Que descanse, gamer, pichita. Eso creo yo. Pero también. Vamos a ver, me ha puesto otra multa, tío. Que va 124. Mamma mía. ¿Qué cojones? Mamma mía, pues eso ya es cárcel, ¿no? ¿No le ponen pena de cárcel? ¿Al 124? ¿Y qué me tengo que entregar ahora en comisaría? Sí. 10 meses de cárcel, creo que son. No, si bueno, no sé, yo lo que... Ah, no, yo lo que voy a hacer es hasta que me paren. Cuando me paren, pagaré lo que tenga que pagar. ¿Sabe cómo le digo? Claro que sí, claro que fui sí. Antes a comisaría, les llamé, no vino ni Dios, pues ahora que me busquen. Cuando tenga multa, verás qué rápido van a buscarte, para que pagues. Espérate, voy a aparcar ahí. Joder, que tiene cárcel y todo, tío, por 120 kilómetros por hora. ¿Qué estás contando, tío? Yo creía que eran multas y ya está. ¿Qué dice René? ¿Cómo estamos? Aquí estamos, hombre. ¿Todo bien por la ciudad? ¿El qué? Que si todo bien por la ciudad. 30 sí, FPS, todo muy bien, miedo. Tú muy tranquilo. ¿Todo? Como la seda. Como la seda, muy bien. Un vehículo perfecto, bonito. Anda, José, claro, claro. Buenas tardes. Señores, ¿cuánto lleváis de multa? Porque yo llevo ya 2000. Ah, yo nada. 500. Yo llevo 400. ¿400 o 2 de 400? No lo sé exactamente, ¿eh? Si eran 400 o 2 de 400. Tienes que bajarle la multa. Oh, porque hay radares por la ciudad, ¿eh? Y ahora vas por ahí tan tranquilo y te envían una notificación al teléfono que te han pillado a tanta velocidad de que tienes que pagar tanto. A ver. Oye. Y más de 120 por la ciudad de 10 minutos de cárcel. Bueno, 10 meses, yo ya tengo 30. ¿Qué me habla? Pues yo fui con toda mi buena fe. ¿Qué es el que? Nada, señora Josué. ¿Qué va por SMS? Pues yo he ido. Yo he ido a comisaría, no había nadie. Les he llamado, no ha venido ni Dios. Yo ya no pienso pasar por ahí a pagar una multa. Cuando tenga lo que necesiten, que me busquen por ahí. Y ya está, que yo me dejo encontrar rápido. Claro, yo iba a pagarla y me paran los payopolis diciéndome que me salta un semáforo y me multan con 800. Digo, acabáramos, ya no pago la otra. Olga, mi Dios. No, claro. Pero qué coño, a mí todavía no me han puesto una multa. Pero con conducir vosotros. Pero eso porque van dando a todos los lados. Cabrón. Esa policía. Ya está la policía. Mucha policía. Oh, mamá mía, no me jodas, no me jodas. No, no, no. Te vas a llevar la multa. No. Ay, la qué No, no me jodas, otra vez no. Otra vez no. Ay, que te van a quitar hasta los riñones. Te van a quitar carne ya, Canuti, deja aparcar ahí. Yo es que literalmente ya tengo 30. Claro, pues, pero si es que ahí no le molesta a nadie. Sí, creo que están tutos los parkings. No te escucho muy bien, ¿qué dice? Hola, morado. Adiós, agente. Ay, pero ¿qué es esto? Pero que está pasando aquí. Dígame, perdido. Poca cosa, no sé si pasa otra cosa. Pero qué coño he hecho ahora, me cago en. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Eso, payopoli, revístetelo por. Que se escapa, que se escapa. Velocidad. Oh, como piloto. Ay, que vamos a salir volando aquí. Lo pillo yo corriendo. Nos ha hecho el lío, pero además tranquilamente. ¿Cómo lo ha hecho el morado, eh? Vaya mago, vaya mago. Le ha hecho el morado ahí. Mamá mía. Me cago en Dios, ¿esto nos tienen que proteger a nosotros? Eso es lo que me estaba preguntando yo ahora mismo. Y esto es normal que no aparezcan en comisaría. Cuando les llamas para pagar una multa. Les dará esta vergüenza. Canelita. Dime, majo, que no estoy viendo nada. ¿Qué coño has dicho que mire? Válgame Dios, a la otra última. ¿Quieres comprar algo, Josué? No, he guardado un poco de dinero. Si quieres comprar, avisa. Bueno, sí, venga, vamos a comprar. Aida, ¿qué me dices? El ave esa de allí. ¿Qué ave? Yo no veo. Que va a la comisaría, ojalá. Yo lo veo. Pájaro. ¿Qué ave? Pues, señorita, póngame 10 limonadas y 10 paletillas, hágame el favor. Perfecto. ¿Cuánto sería? Para ir sacando el dinero. Sí, ahora mismo te lo digo. Perfecto. Ese que se acaba solo en la vida se lleva una venta. No, señora tendera. Señora tendera.
Espérate, que está atendiéndome, que te quieres callar. Hay que aguantar una pregunta, coño. Mira, con esa cara. Ay, perdón, busco el equivocado. Pero... ¿cuándo te puedes poner señor, a cabeza? Querían 200, Josué. Señor, ah, 200. Señora, una pregunta. Quítate que como te den dinero te reviento. Aquí, aquí de comer, ¿qué tenéis? ¿Le llega el dinero, señorita? Perdona, dime. ¿Tenéis ensalada perfecto. César? No le haga ni puto caso, que es mongal. No me entero. Es mongal, no, ni puto caso. Sí, en el caso. Ah, Pepe, me recomiendas para hacer directo en YouTube a Twitch, Antonio, Twitch. ¡Al suelo, al suelo! ¡Málgame, qué ha pasado! ¡Al suelo, al suelo! Menos mal, resucito mi vida. Mío. ¿Pero qué cojones? ¡Al suelo! A la tienda se lleva la gasolinera por delante, Tuto. Nos das explotar a Tutos en un momento. ¡Al suelo! Ay, que no me funciona. ¡Ahora, al suelo! ¡Oh, al suelo, Tutos! ¡Al suelo, Tutos! Pero, ¿qué coño hacéis? ¿Queréis dejar de ser tonto, hombre? ¿Que esto es serio? Oye, esa criatura se ha estampado ahí, Sí, por eso teníamos que ir al suelo, que explote la gasolinera. Una cosita, pues, pero casi nos va todo por delante. ¿Quién ha sido el listo que ha empezado a disparar con un loco aquí en medio de una gasolinera, hombre? Nos podíamos haber matado todos. Yo me voy para atrás. El gatillo hay que guardárselo, hombre. Si no tiene un arma, no hace falta pegarle 4 tiros aquí para que no reventemos todos, ¿sabes? Pero yo creo que tampoco para la atropella de todos, así que. Espectáculo, váyanse allí a. Encantalo, a mí me encanta. Yo te lo digo, que he visto mi vida pasar en 10 segundos. Vamos. Sí, la mía también, A gente, yo es que prefiero que me atropellen a salir volando con una gasolinera, ¿sabes? En plan, no me hagan mucho caso. Pero hola, vamos para allá, David, que te trincan. A ver, caballeros, de vaya una zona, por favor. Vaya peje. Uy, te has fijado bien. No quiero, señor del Carabinieri, hombre. Vaya peje, sí. Nada. Una aplicación global, OBS. Señorina. La Molina. OBS. ¿Qué dígame. Ensalada. Sí, es que tonto, mira. ¿Ensalada? A la cárcel. Ensalada, César, tío. Hola, gente, que peinado más moderno. Me gusta discutir con la policía. Me encanta. Tengo cereales. Oye, me faltan las paletillas, señorita. Sí, es verdad, José. A ver. Dígame, agente. No pasen de esta zona, ¿vale? No. Válgame Dios, jamás. Aquí me quedo. Josué. Vale. Canuti, cuidado, que te tocan el frutico en el coche. Mamma mía, cierto es. Gracias a usted, señorita. Arréglame el coche, Josué. Ay, pero el coche de policía. ¿Cuál es? Se ha quedado hecho mierda. Mía la rueda de Iopadito. Es que lo inflaron aquí, el amorado ese. Eso es cierto, yo creo que necesita un mecánico, Yo soy mecánico, coño. Pero ábremelo, sí. Está abierto. Bueno, voy a abrirlo yo, pues ya sabes. Sí. Putos problemas da últimamente. Hazme caso, montar una banda y la próxima la poli. Yo es que he sido banda mucho tiempo también, Miguel. He estado 2 meses de banda. Pues, bueno, te lo recuerdo. Yo estoy trabajando, no he visto nada. Está por culo ya, nada más. Estamos así, la magia y listo. He sido policía 9 meses. Sí, la tendera está, ¿o qué? Banda 2 meses. Y ahora estoy con mecánico traficante de armas. Sí, tendera. El agente te está llamando para que lo atienda. ¿Sí? No lo he escuchado, perdone. Mecánico, please, urgente, caballero, compañero. Con tanto jaleo no lo he escuchado. No sé si puedo subir. ¿Cuánto es, Josué? No se preocupa. Lo siento. Sí, ya va. Vamos, Josué. Pero, te explico, necesitaría... temporadas, bocadillos, gracias, y 20 pastillas. Vale, ellos están asignados de mecánico y traficante. Traficante lo pide toda la administración. 20 bocadillos y mecánico, de lomo. Hay un dueño de mecánico. Da igual, por los surtidos, solo que. Los casi nos matan. Pero la esto qué mierda tiempo. Es. Pero qué mierda es esta que no se la llevan a la cárcel ni nada. Pero porque aquí la gente. Y mira, se estampa y va a salir trompazo, acuérdate. Mírala. Mamá, que se me parece a mí, a muchas veces que vienes aquí y hay un incidente chocándose contra la pared, tú todo el rato, bueno, mamá mía. A ver si me pillan traficando. A la buena, ¿qué dijo usted que me estaban siguiendo la policía? Tiene fácil explicación. Son racistas. Porque su amigo, el negro ese, iba con este mismo coche igualito, pegando trompos por aquí, por eso. Claro. Ah, bueno, es que yo me he asustado y pues he empezado a acelerar y pues básicamente estaba presionando a su amigo.
Te has asustado y casi has atropellado. Aquí no cabe tanques, ¿no? Vuelvo otro día. Pero si tú no has hecho nada, tú párate cuando la policía te pare y le dice, mira, yo no he hecho nada. Ay, no, si claro, te cerras, coño. Pues, es lo que he hecho, es lo que he hecho. Pero qué dios, sí. No. Después de casi matarnos, está estrellándote contra eso. Claro. Vaya que ha parado porque te han dejado tiesa en el suelo, si no, no te para. Y que parecía que yo lo escuché de Chucky. Es que no sé si gritan más de la cuenta. Se está liando ahí, nada, no, está tranquilito. Es que había un tiroteo ahí de la hostia, se le han ido la olla, tío. No lo he entendido muy bien. ¿Me ha contestado Ferran? No, no me ha contestado. Dime, dime, señorita. Josué. No, Josué, no, Josué. Eres mecánico. A ver, señor Roy, ¿no? Mi pregunta es, Josué, antes de estar en comisaría, espérese, que hay mucho jaleo. De día tampoco me ve, que también folla de día, si es que son dos conejos. Que hay gente que tiene el micro muy alto, otros que tienen el micro muy bajo. Sí, la verdad, pero yo no te creo. ¿A quién voy a creer? ¿A un hijo o a una hermana? Josué. A la hermana, claramente. Josué. Josué. Además, el otro día a Ferran le dije, bueno, ¿qué tal con la mi hermana, el paseín? Dijo, bueno, bien, bien. Así mentira. Que te has dado un paseíco con él. ¿Qué paseíco? Si yo la última vez que me viste fue cuando me llevó al hospital. Bueno, tú hazme caso a mí, ¿eh? Hazme caso a mí. Me cago en Dios, que estábamos aquel día en el local, allí en el otro día en el mierda para mí, en el mecánico, y se cogió el coche de ella, la moto, el coche, la madre que me parió, se tiró, y la seguí, y estaba luego con el Ferran, hombre. Mira, no oigo nada. Págame, negro. Qué mentiroso. Qué mentiroso, ni qué polla. Págale, negro. Venga, negro, si se te ven las manos de color, negro. Yo no tengo nada que ver aquí. Hombre, mira, si me metes a mí en la nuca, es normal. La nuca, negro, paga. Dice que pa' yo, y un pollo. ¿Qué hacemos, canelas? Habrá que hacer algo pues interesante. No sé, pero me ha venido un olor a chino y no sé por qué me huele a chino aquí todo el rato. Paga, negro. Que yo no pago un duro, hombre. Que esta no sé quién es. O paga o te doy con la llave, tú que eras negro. Eso, págale, negro. Pero madre mía. Oye, ¿y tu hijo dónde coño está? Pero, págale tú, ¿no? Es tu coche. ¿Cuánto es? 200, señorita. David, pero bueno, tira para el coche, me gustaría hombre. Que me pagase el negro este, pero bueno. Vale, yo te pago. Tira para el coche, Laila, por favor. Escúchame, yo no voy a pagar. Hágame Dios. Oye, vamos es para allá, que estamos hablando con la... Yo te digo una cosa, como la señorita se vaya para el coche y tú no me pagas, te meto con la llave en la cabeza. Vale, vale. Te va a meter con la llave. Pero... es que no tengo dinero ahora encima. Pues entonces la señorita me tiene que pagar, señorita. Vale, vale, espérate. Vale, vale, vale. Te pago, ¿cuánto es? 200. ¿Cuánto es, capullo? No, no, ya le pago yo, joder. ¿Cuánto le pago? Que ya le pago yo, ahora quiero pagar yo. ¿Cuánto es? Os voy a reventar la cabeza a los dos, ¿eh? Ya me estáis liando la cabeza. 200. ¡Qué buena puta, ya! 200, vale, vengo ya. Espérate, yo te acompaño, hombre. ¿Pero por qué me ponéis suficiente dinero a mí, 200? Espera, ya lo acompaño, hombre. Pero con todo el respeto, yo estoy reviente, pero con todo el respeto del mundo, Dagaimer. ¿Cuánto llevas de directo? Dos horitas. ¿Tendrá que comprar algo, señor? No, viene a pagarme, hombre. No, no, Josué. A ver, toma. A ver, señores. Sí, sí, este viene a pagarme. Toma. Como te pases de lo sabía. Que te meto de aquí, que te reviento. Saca más dinero. Pero venga. Me has dicho. Pero. Que me has dicho 200, ¿no? Pero 200. Solo tengo más de 200 mierda. Solo me has sacado dólares de un euro, hombre. Vuelva a intentarlo. Venga, vuelve. Así te va bien, ¿no? Canuti.
Dígame. Apágame las cámaras. Anda. ¿Te crees que te voy a dejar salir de la tienda o qué? Inténtalo. Pero mi que lo voy a este por el... ¿Qué me lo voy a limpiar? Pocho, este haga lo que te haga. Muy bien, señorita. Muchas gracias. A ver. Me cago en Lost y me cago, En Android, no, mejor Twitch. ¿Pero quieres que te pague un hombre? O me paga o te reviento, tú verás. Vale. Yo le pago y acabamos antes. Sí, porque me está vacilando mucho y al final me va a pagar usted y encima va a cobrar este. Pero yo no tengo nada que ver, a ver. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? 180 pude. Sigue, sigue. Todavía queda. Faltan 13 dólares. Correcto. Toma. Hala. Espero no volver a arreglar el coche en tu puta vida. Tira de aquí, hombre. Toma, que se me olvidaba. Ahí, toma. La propina, tu dignidad, hombre. Y ahora, su normal me cago de mierda. En tu puta madre. Mamma mía, ahí pilló la chiquilla. Oh, que la ha cerrado. Coño, qué rápido es este hombre. Pero yo gano. Maldito muerto de hambre. Muerto. No hay MS, ya sé qué es. Ay, qué MS. Yo me caí, ya lo he visto chino, ya lo he visto. Señor José, ¿lo pillaste? Sí, hombre, ¿tú qué crees? Señorita, por aquí, por favor, perdone por el puñetazo, ¿eh? Ha sido un, bueno, pues, un fallo de pues eso. Tome, tome, espere, espere, espere un segundo, que le voy a dar una cosa. Pero espérate, que necesito que la señorita vaya con el amigo, hombre. No, se ha desconectado. Ahí tienes. Puta madre, Canuti, sabía que podía contar contigo. Lo que hará con ellos. Señorita, dale, dale. Por aquí. Canuti, arregla lo de adentro, cariño. ¿Cuál es de adentro? Si quieres transmitir en vivo con mi Android, tú, yo no sé de qué está hablando, Antonio. Sí, te has caído, lo he visto, chino. Madre mía. ¿Usted qué cree, señorita? ¿Que no le iba a pegar al final? Hombre, me lo imaginaba, me lo imaginaba. Pues mire, ahí lo tiene. Es que siempre se mete el lío. Voilà, todo suyo, señorita. Espérate, espérate, no. Aléjese, 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 aléjese. Es que creo que todavía vive, ¿sabes? Pero. Aléjese más porque posiblemente le da usted sin querer, aléjese. Que te calles, coño. Es que está vivo todavía, coño. Es que está vivo. Está sufriendo y yo le quito el sufrimiento, hombre. Ya está, bueno, hombre, ya está. Tranquilo, tranquilo. Pero ya no. Ahora sí, señorita. Todo suyo. Madre mía. ¿Qué coche? ¿Ese? Está reventado el coche ese. Está reventado el coche ese. El trabajo bien hecho, chavales. Dale, jo. No te ves, señor José. Me voy a mecánico ahí a trabajar un poquito, hombre. Ah, oh, de acuerdo. Ahora en un poco iré yo para allí, hombre, a ver el que se cuece por allí. Por venga, perfecto, señores, que vaya bien. Y yo... ¿sabes? Tengo que cuidado, cabrones. Mátalo. A punto está de darle así. Coño, mata al otro.
Alegro lo ha matado. Mira que lento voy, chavales. Voy a ir así. Píntaselo, pintas, qué mala soy, eh. Yuki, qué mala eres. ¿De qué trabajas? En el juego, de mecánico. Pero vendo armas por lo bajo. En la vida real, en un casino. Pone limitado a 70. Pero si así la moto se revienta solo. Tendría que haber un botón para quitar el limitado. Por si te empiezan a perseguir. Se está el NPC corriendo, tío. Jefe. Simon. Dime. Cuatro multas me he comido ya. ¿Cuatro? Bueno, oye, que yo tengo. Hostia, pues yo tengo que ir a comisaría porque tengo 500 y 10 meses de prisión. Oye, ¿y deberías de guardarte eso, jefe? Sí, eso iba a hacer, pero como soy la patrulla. Sí, soy un trocito de cielo, salgo un poco tranquilo. Oye, ¿qué tal? Oye, no te voy a decir, no te. Oye, quiero hablar con vosotros dos, ¿por qué os peleasteis, niños? Que os habéis cortado los pelos. Mira, pues muy fácil, el negro este de mierda me pilló por la espalda, me cogió la tijera y me cortó la coleta, oye, cabrón. Oye, nada de negro, oye, nada de negro de mierda, es tu compi. Pero si es negro, coño, ¿qué tiene que ver? De colega, muchacho, de colega, mira, mira, tú, por tontos tú no tienes coleta y esta la tiene un pelo fregona. Hala, ¿qué? ¿Cómo lo veis? Pues que como te. Como jefe, que te podemos cortar a ti la melenita también, ¿eh? Diva, ¿qué tal? ¿Cómo? Ahí está, ¿cómo eso que me cortes la melenita? Negro, sujetadlo, vamos a hacerle la gracia. Ven aquí, jefe. No, ya está. Se asusta, tranquilo. Si hubiera estado aquí, Iván, seguro que me hubiera apoyado. Ya, quiero poner el pelo. ¿Te has visto? Oye, ¿te has visto? Vete al Twitter, ahí, al Twitter STS3. Twitter, te vas al perfil de Tricio y miras la foto que tiene puesta de perfil. Tiene mi perdón, hermano, a ti no era, de verdad. A este sí. Ay, pero qué. Ese chico de que se queja. Escucha, tiene a mi hermano Joaquín Calvo, que da todo el asco verle. Hijo de puta. Sí, ya la tunea. Está ahí, es la verde y negra. Ah, no, se la ha quitado, tío. Qué chulo. Ah, no, se la ha quitado, ahora tiene. Te juro que no lo sabía. Vaya tortón. Me cago en Dios. Te juro que no sabía que. Ay, ese chico tan sexy que es. Me cago en Dios. Qué cansado, tío. Que me pega. Yo no he hecho nada, bro. Que no he hecho nada, cojones. Tranquilidad. Oye, la boca, la que me coma la pared. Ay, mírale, que me dejes, está que va a sacar las tijeras. Al agua. Una carrera al Ferrari y no comen a puerta. Vamos desde arriba al agua. Vamos. Esto ya solo el aburrimiento, ¿vale? Esto ya es el aburrimiento, ¿vale, gente? Al agua. ¡Ale! ¡Oh! ¡Uy, boah! ¡Dios! ¡Dios! Se ha dejado un moflete. ¡Ay, que se ha partido en dos! Me cago en todos tus muertos, negro. Pero no me rompas el coche, que es mío. Joder. ¿Qué pasa, jefe? Ay, oh, Dios. Ay, mira, le busco el sinero. Oye, ¿qué es el mecánico? ¿Y? ¿Qué te pasa? ¿Podía hacer magia y desaparecer de este Mercedes? Que tengo otro igual ahí. Macho. ¿Cuál? El mecánico este me. Este de aquí, este de aquí. Perfecto. Oye, oye. Lo siento.
Este mecánico me está quitando al respeto. ¿Quién eres? ¿Qué dices? ¿Te has quitado al respeto? Que te calle. Pero me cago en... ¡Josué! ¡Estate quieto, Josué! ¡Hombre, que son clientes! Es un come mierda, que va a ser un cliente, jefe. Te pego así que te reviento. ¡Oye, que mi coche! Con mala suerte. ¡Estate quieto, estate quieto! ¡Mierda! Y encima la señorita... Oye, que te... Estés quieto. ¡Tira para adentro! Ay, discúlpele, Hagan una carrera todo el mapa. Que nos folla la multa, Danny Gamer. Que nos folla la multa. Amigo. Escucha, si yo te pongo eso, te lo pongo, pero vas a ir cojeando. Solo te vas a quitar la barra de vida. Antes no te curo la cojera. Cojea porque eres negro. Ah, coño, pero si hay un MS, cabrón, vete para allá. Ahora. Espérate, hombre, espera, que te ayudo. ¡Que no me rompas el coche! Que te estés quieto. Oye. Dime, jefe. ¿Qué quieres? ¿Una falta con el Miguel? Jefe, ese hombre me ha pegado antes. Y le pegas tu moto, Ferrari. La moto del Ferrari. Sí, mi moto, muchacho. ¡Me cago en la puta! Te reviento, hombre. Chavales. Coge las bambas. ¿Cómo que la puedes más? Vámonos. No. Aquí no ha pasado nada. ¿Dónde nos vamos a ir? Aquí no ha pasado nada. Cuando tienes muchas multas. ¿Qué pasa, Bracuti? La policía te busca y te meten un puazo que flipa. ¿Cómo ha dicho? Hola, Alba. Coño, Bracuti. Buenas noches. ¿Cómo se llamaba este? Ah, coño, Nakuti. Uy, si es que estoy tonto. ¿Qué tal estás? No, dale, Canuti, dale. A mí no se iba a pasar algo de verdad, ¿eh? Que te me vas a encargar. Canuti, deja la rubia, Canuti. Te luceo ahora mismo que vas a ver, vamos, hasta los tiros de Oregón. Te luceo, Mamma mía. Te luceo, por favor. ¿Sabes? Y a tu amigo el Calvoroto también, el Caillou. Deja la rubia, Canuti. Estaba por aquí hace un rato, Nikita. Dice, tenemos que hablar, hermano. Es que la gente me pide cosas y no tengo nada. ¿En qué coche han venido estos dos? Que yo acabo de llegar. Mira, que... Que lo tiene cerrado, reventárselo ahora. Ah, ahora sí. ¡Hala! Y le doy ahí. Te ha llevado tu trabajador. Que has reventado a un trabajador es suyo. ¿Lo ves bien, señor Simón, eso? Mírale. Quítate. Pobrecito, hombre. Si es que. Mira el moretón que he hecho. Lo ha visto desde aquí. Anda, está mal, jefe. Tómale. Dame cuchillo. Señor Josué, le ha pegado una buena hostia en la cabeza, señor jefe. Que si tenemos que hablar, tío, yo no sé cuándo vamos a hablar. Pero lo tengo dicho, cada vez que venga este todo, le cobras. Por gastar suelo. Espérate, que se lo reviento, jefe. Este sí, hombre. Casi me echa, casi. Mil pavos por aparcar aquí, muchachos. Hostia. Este sí, coño. ¿Verdad? Háblame, dice. Que no, que es el Ferrari. Cristal de acero, Ferrari. Se ha vuelto loco. ¡Toma! Buen golpe. Nada. Sí, agobio ya, pero. No tengo armas, Dizzy. Que no tengo nada. Los payasos. Tengo micro SMG, pero nadie quiere micro SMG. Yo soy un payaso, Todos quieren pipitas nada más. Pipita. Voy a llamar los pololos. Viene aquí uno a hacer compañía. Pero le rompan el puto coche. Todo el mundo quiere pipita en esta ciudad. Habrá que contactar con el jefe. Esta gente ya lo sabe. De que no, jefe. Ah, que me sacas el dedo. Muy valiente, yo soy tu moto de mierda. ¿Quieres que lo pille, jefe? Déjame el coche, sí, tío. Mierda, necesito una ganzúa. Sí, tío. Ya he aprendido la lección, Ya he aprendido la lección. Que cuando quitan alrededor hay que cerrar los coches. No, coja mi moto ganzúa, que no puede. Porfa. Dime. Una ganzúa. No puedo hacer un secuestro, gente. Con el casco rosa. ¿Cómo es el arma pipita? Una pistola de combate de toda la vida. Aparece por aquí el enchufo.
De aquí, fuah. Sí, sí, ya la he tuneado. Esta no es, es la verde que estaba ahí. Esta se la cogió Ferran, prestado, claro. A ver si aparece el de morado, tío. ¿Qué, está ahí, hombre? ¿Qué tal? No. Para, no, vale. Para, que te la está arreglando, que te la está arreglando. Mamma mía. Jefe, soy mecánico, no tonto. Sí. Sé cuándo me la están intentando forzar. Ferran, levántate, tío. Mamma mía, la has dejado bien cerca. Asalto una tienda, ¿eh? La tienda, no. No, ni si, no. Y sin doctor, y si creo que se ha ido el doctor que había. Oh, pero ni tanto, que bien seco. Apartar, sí. Traeme el desfibrilador de dentro, hombre. ¿O creéis que soy tonto? Y soy mecánico. Segundo mecánico, José, no me gusta la moto. Usted que sabe dónde está el botiquín, trae el desfibrilador. Y la tijera. ¿Cómo yo tiene tu coche? Tu eso en el coche, sí, sí. ¿Es qué? Qué tremendo bollo que tiene tu coche. Ya, es lo malo de traer los coches aquí, el mecánico. Que en vez de reparármelo me lo rompen, ¿sabes? Sí, te la puedes quedar, pero no te la va a dar. Mecánico, siempre focos rotos tengo. Claro, porque no, jefe, que no lo reparáis. Ahí lo tiene. Toma, por culpa de la rubia. Me voy a tumbar con vuestro permiso, que estoy cansado, tío. Me la voy a cortar, breve. Los electrodos en su musculado pecho. Joder, esto es increíble. Músculo. Yo no sé si esto son prótesis o es verdad. Esto es un buen pecho palomo que tiene el cabrón ahí. Mariquita, el gnomo. Mira cómo le toca los pechos a Ferrano, se los toques así. ¿Qué? Te estoy poniendo los electrodos. Si le negro. Estás sobando todos los pechos al Ferrano. Oh, bájate un poco, bájate un poco. Mira, se va. Pues nada, aquí. ¿Qué te has visto? Porque supongo que me tiene acá. No sé qué pasó, de verdad. Estaba. Me aburro, joder, si no es por nada, si es que me aburro. Chufichus. Ferran, no quiero decir nada, pero el Josué te dio con la llave. Eso es mentira, hombre, va a confiar. No quiero decir nada. Ah, sí, tenemos que hablar. Vamos a hablar, muchachos. Vámonos. Vamos. El caracol. Yo no tengo caja. Sí, yo aprovecharía que te lo repara alguien. Es por el aburrimiento, jodida, no, por nada. Por favor, repárame. A ver, cuéntame, negro. Vamos a un sitio más. Venga, hagan algo de acción. Está la cosa muy tranquila hoy. Hijo de puta. ¿Qué ha pasado? 10 meses. ¿A quién? Ah, sí, se ha llevado la multa. Sí. Le han puesto la multa. Hijo de puta, voy a llamar a la policía primero. Pero vamos a un sitio más tranquilito. Sí, espera. Llamo a la policía. Otro y otro. Aquí estaremos tranquilos, hombre, por aquí. Lo voy a matar luego, en el caso. Pero hola, Romay. Por culo, luego ya voy a coche. Ahora cortaré. A ver. Un ratito más y ya está. Estaría a saber si. Si tu tercera persona, tu jefe o sea, sigue aún queriendo hablar con nosotros o no. Pues mi jefe va a estar complicado porque lo pillaron. ¿Lo pillaron? Que me dice muchacho, en serio. Por eso no tengo nada para vender todavía. Estoy intentando ver si cómo las consigo ahora. Entonces las cosas han cambiado mucho. Bastante. Vale, pues entonces ya, pues si sabes algo, si podría ser, pues... Estoy que me caigo ya, Yuki. Avísanos. Sí, vosotros vayáis a ser los primeros, si tengo vuestro pedido pendiente, pero es que no tengo una puta mierda ahora, Ferran. Vale. A ver si para mañana está todo listo ya, hombre. Hola, Nico. Vale. Ahora me voy a dormir. Mata un poli, que no voy a matar un poli, Dani. Que esto es roleplay, que esto es objeto online, tío.
Jet. Bueno, ahora voy a ver al Pipita y ahora vengo. Vale. No, no es que está online, es un roleplay. El Pipal. ¿Qué me dirás tú que vamos a hacer, Pipal? Ay, pues maní, tu cosa se puso bien brava. Está fumado, pero carón. No te preocupes, caja. Nada, nada, lo de siempre, que me voy a fumar, carajo. Escúchame una cosita. Tengo buenas noticias. Sorpréndeme, puto. Mira, coge esa motocicleta. Vámonos. Que pero, ya no sé ni hablar, estoy cansado hoy. Conduzco yo. Sí, no te preocupes. Sube, anda. No, mi pisito. Márcamelo ahí en el GPS. Agárrate, anda. Ay. Escúchame, el rata no está acostumbrado a esto. Vale, voy más lento. Ah, poquito a poco. A ver si me ha botado algo encima. No todo está perdido, Josito. El Pipita está aquí para salvarnos el culito, ¿entiendes? Ya te digo, a mí la gente ya me está presionando demasiado, Pipa. Todo el mundo quiere cosas. Ah, entiendo. Hola, Brian. Buenas noches. Cansadito, pinchita ya. Ese poquito ese de la izquierda, ahí lo ves. Ay, vamos. Sí, te la has perdido. Sí te la has perdido, pinchita. Soy de Argentina, tienes que entrar aquí. Irte a la sección que pone whitelist y hay una parte que pone pasos para entrar en el servidor y listo. ¿Cuál es, Pipal? El piso 4, coge el ascensor. Ok. Josete. Y esto ya otra cosita. Voy a cortar ya. Escúchame, Josito. Dime. ¿Tú te acuerdas que te dije que al patrón lo habían cogido? Correcto. Bueno, ¿y te acuerdas también que te dije que conseguí un contacto? Un ruso, un Vladimir Petrovka o algo así. Correcto. Ya es que yo no sé cómo hablan y son demoniados. Bueno, en fin. Que tengo yo cositas. ¿Qué cositas? ¿Cuántas tienes? Bueno, lo que quieres pedir. Espérate, que te saco la lista, hombre, no te preocupes. Voy a cortar, Pues mira, Pipita, serían 20 pipas y 400 balas. 20 pipitas, pero eso es demasiado mercancía, así como de golpe. No, es que de golpe si te doy la mitad. De golpe no, si es que no paran de pedirme cosas. Llevamos 3 días ahí con el negocio parado y todo el mundo pide. Hola, Marielita. Ah, entiendo. 20 pipitas, entonces. Si puedes darme las 20, bien. Si no, pues dame 10, lo que pueda, Pipa. ¿Qué tal, Marielita? Buenas noches. A ver. No sabes cuántas tiene este. Mañana venderemos todas las armas ya.
Hay que tra... Hay que tra... Ay, ¿cómo empieza esto? Dios mío. Estoy cansada, Marilena, pero todo bien. A ver, ¿qué tenemos por aquí en la caja? Él lo tiene. Madre mía, puto ruso. Espera, espérate una... Sí, escúchame una cosita. Esta gente juega en serio, ¿eh? Esta gente juega en serio. Están en altas ligas, ten cuidado. No podemos fallar ningún encargo. Somos profesionales, Pipa. Nosotros no somos el patrón. Ah, ya, sí, entiendo. Escúchame, mucha discreción. Si te cogen con esto, estás fuera, ¿entiendes? ¿Qué tienes para mí? Espérate. ¿Cuántas balas dijiste? ¿Cuánta munición? ¿Cuánta tienes? Aquí tengo un chingón. Aquí tengo como 900 balas. No, pero tantas no, coño. Dame 300 o 400, como no, tú veas. Espérate. 900, esos son 20, 40. Tengo como un chingón, 60, 80. Oh, Dios mío. Hay como 1300 balas, loco. ¿Pero qué dices, Pipa? Pero el ruso se está hecho polvo de la cabeza. Que te lo digo en serio. Que esta gente juega en serio. A veces. Están en otra puta liga. Tendría que buscar alguno de Argentina. ¿Cuánta munición necesita? Dame 400 balas para ir moviéndome. ¿Cuántas? 400. Toma, hermano. Entra para acá. No sé dónde meterás tantos cargadores, pero espero que... Bueno, me callo. La furgoneta, la casa y todo, coño. Esto no son 400 cargadores, son 400 balas, tonto. Escúchame una cosa. Dime. No, ten cuidado con esto, ¿eh? Seguimos como antes, 60-40, ¿entendido? Entendido, Pipal. Hola, Cluchil. Venga, pues. Ya me dirás algo. En cuanto lo tenga todo vendido, te llamo para darte la parte. Perfecto. Oye. Dime. Tengo también más cositas, ¿eh? ¿Tienes pinchol? Sí. Pásame unos cuantos. ¿Cuántos tienes? Tengo 9. Pues dame 5. Toma, hermano. No, si al final el ruso este va a ser más efectivo que el patrón, macho. Tengo más cositas, ¿eh? ¿Qué cosa? ¿Qué velas hay? Me abre un puto mercadillo de armas, loco. Oye, no tendrá cosas de esas, gracias. ¡Ah! Sí. ¿Tienes escopeta ahí? ¿Qué? Sí. Pero son de las chiquititas. Dame una, es para un regalo personal. Bueno, regalo no, me la va a pagar, pero es un pedido especial. Una, dice, espérate. Sí, con una me basta. No quiero que se mueva mucho por la ciudad el tema de la escopeta todavía. Que no me sale la voz de gitano ya. ¿Con cuántas balas? ¿Te doy 10 balas? Sí, venga, 10 balas, me viene perfecto. ¿Sabes para quién es? No, no tengo ni idea. Al puto chalao ese de la iglesia esa ahí que está ahí, a la del mercado. Para el pastor. Ahí está. Toma, aquí voy yo. Intenta vender la cara esta, aunque sea una mierda. Esto le va a encantar, ya te lo digo. Escúchame una cosita, Josito. Si te cogen con esto, por la virgencita, o corres o mueres. Escúchame, ¿cómo me veo? ¿Parezco malote? No te veo, no te veo sin nada. No jodas, pero la llevo equipada. Ahora, póntela en la mano. Mira, si parece que vaya a cazar un ciervo. ¿Y esto cuánto? Son bien bonitas, lo que pasa. Escúchame, ¿cuánto vendería yo esto? A mí me dejó el patrón en su día 45, pero me parece muy caro. Vendo la 30. No, si yo creo que al pastor ese le podemos sacar 25, que le follen. Ya para la siguiente le cobraremos menos. Bueno. Pues, buena suerte, hermano. Tú no te preocupes, esto, vamos, te lo cuelo mañana sin problema. Ya quedaremos para hacer el traspaso. Sí, sin fallo. Escúchame, Pipita, una cosa. Tengo a uno que nos podría suministrar materiales, ¿eh? ¿Te hace falta o algo para el ruso ese? Mira, tengo de momento como todo el armario este lleno de cobre... De carbón. Pero bueno, ya veremos. Ya te diré algo, cualquier cosa. Lo que necesite, me manda un mensaje y ya me encargo yo de conseguírtelo. Escúchame, Josito. Que no voy a salir a la calle con ella, ¿estás tonto? Que ya lo sé retrasado. Que no te ponga eso a la pala. Escucha, no, si retrasa loco, que al patrón le jodieron mejor. Que no, que la guardo, que parece mentira, coño. ¿Tú eres mongel?
Bueno, que los gitanos son muy así para arriba. Muy listo, coño, ¿eso quieres decir? Vamos, déjame la peluquería de golpe. Venga, vámonos. No, qué carajo. Llévate mi moto. O no, espérate, si te llevas mi moto me quedo así. Llama un taxi, muerto de hambre. ¿Cómo que muerto de hambre? Toma, yo te doy mira, dinero. Mira que luces. No, ya tengo. Mira que lucecitas hay ahí. Ten cuidado, Ten cuidado. Que la poli termina de ti. No, porque sería metagame. Mongel. Me estoy cagando. Vamos a coger un taxi ya. Vale, yo voy a mi casa que la tengo aquí al lado. Ahora nos vemos. Venga. Muy listo. Están robando ese banco, sí. Sí, puede ser. Mongel. Pero vamos de pipa, turismo mongel. Voy a la casa y voy a guardar la arma. ¿Qué pasa si te arrestan? Con lo que llevo encima. Pa, 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 pa. Pero mira, sí. Mira. ¿Sabéis lo que significa esto? Lo de metagame es que alguien esté viendo mi directo, Miguel, y lo use dentro del juego para joderme. Si ahora viene un policía y me dice, arrestado, no sé qué. Es que ha visto mi directo y se le cae el culo. Vosotros sabéis lo que es esto, ¿no? Chucky, cluché. Esto, mira, la policía ahora me para, me hace así. Eso. Se acaba al pecho y a la cabeza y a otro personaje. Corre, Josete. Corre. Tú muerto. Mierda. Ah, tenía el 3. Joder, que se me hacen tras. Madre mía. Se me quitan las ganas de jugar. Con eso os digo todo. Ya estamos seguros. Madre mía, 20 pistolas. La puta madre. 400 balas. 5 navajas. Joder, que si le disparo. Qué pisito, nene. Para guardar mierda nada más, Sandro. Para guardar armas nada más. Madre mía, tú estás colgado, hermano. Más tenso que el palo de un chorrero. Cuyo, pipa mierda, no me asusta que un poco me te reviento con la llave. Escúchame, que no hay taxi. Que llame el taxito y no vienen. Vamos para la moto. Mándate una fiesta a la casa disparando nada más, ¿no, Sandra? ¿Mañana qué hora va a hacer stream? No lo sé, si por la tarde o por la noche, no lo sé, Rommel. Depende de cómo vea todo. Pero muévete, viejo, coño. Es que me tomo yo mi tiempo, ¿vale? Sí, se nota, se nota. ¿Mañana curra? No, mañana no curro, bla. Por suerte. Espérate, ya me pego yo un sprint, anda, tranquilo. Puto viejo. Anda, pues sí, oye, por cierto, ¿qué numerito de piso tiene? El 3. El 3, ah, es que llamé al 5, me salió una vieja. Es que aquí se le ocurre, es que le dije, oye vieja, ¿tienes cositas para mí? Vamos a pasar por ahí, a ver lo que pasa. ¿Tiene algo encima? ¿Qué dijiste? Que si tiene algo encima ilegal. Pues aparte de unas pisitas, nada más. Pues vamos para allá. ¿Pero de quién es la moto? Esta es mía, la he comprado. Dale en la boca, en la boca. Mira esta gente. ¿Qué tenemos? ¿Qué pasa, hombre? ¿Han pillado los malos? Jodido. No sé, están ahí. Tu jefe también, parece, pero a mí me soltaron. Ya verás tú qué fiesta se monta ahí. A mí también. A disparo. ¿Qué pasó? Me han robado. Pero, ¿quién te pidió todo eso? Mucha gente en general. Los negros, y la baja. El Castro. Cantante sacó uno y se lo van a. La coleta mañana, seguramente, o el miércoles. Y otro dentro de 8 horas. Ya, creo que con eso ya que tendrán que estarlo más bien. Yo quiero ver a ver si los matan. Señor ese. A ver si matan a esa gente. Ay, cómo no. Pipa. Señor Pipa. ¿Apostamos algo? ¿Los pillan o no los pillan? Muy bien, ahora te escribo un mensaje, que ya me han enviado el mensaje con los materiales de construcción que tienen. Ah, perfecto, entonces ya la peluquería Pipa podría hacer una gran transformación.
Gracias, señor. Pregúntale quién es. Perfecto, pipa. Catro, sí, sí. ¿Quiénes son los ladrones? ¿Sabéis algo? Sí, banco. Bueno. Robar el banco cualquiera, solo la panda. De animales. Poco más. Son los gitanos. Son los gitanos, fijo. Una máscara con un gorila, un cerdito. Un cerdito, ese es fisura. Ah, ya veo, ya veo. ¿Cómo lo va a ver, hijo puta? Si está aquí en la esquina. No, pero es una presión, retrasado. Ya veo de... Vale, vale. De acuerdo, te he escuchado. Coño, vale, vale, que yo... ¿Quiénes están robando? Los gitanos, seguro. Por las máscaras de animales son gitanos. Entonces, mucha cultura no tengo. Vamos a ver si mueren o no. Que estaría bien algo de acción. Madre mía, sube. Pero van vestidos de valla. Para engañar a la gente. Por mi abuelo. Que, o bueno, no sé. Tienen miedo. Yo tengo miedo, la verdad. Válgame, te meto con la llave que te reviento. Y dale, pues, me cago en la puta. A ver, pero a ver. Bueno. A ver, diría que no llegaba desde aquí. Me cago en Dios. Oye, que están robando el banco, no seréis. Están vestidos de morado como vosotros, ¿eh? Pues no somos nosotros, han cogido nuestra vestimenta. ¿Eh? Hombre, señorita, ya sé que no son ustedes porque está usted aquí a mi lado, ¿sabes? No soy tonto. Pues entonces, gitano, pero no es tonto, hombre. Ahí está, que soy gitano, no tengo mucho estudio, pero retrasado no soy. ¿Ves que no somos nosotros? Pero bueno, yo he visto más de uno de vosotros, no soy dos nada más, coño. El puto Sansón, bueno, este, pues, no somos nosotros. Que le cortan la cola. Quiero que te meta con la llave y me cago con todo muerto, hombre. Empecemos. Se me va a caer el teléfono. Aguanta, tranquilo. Que no veo, estate quieto. Ya va a estar el pipa, sí. A buscar ya, Ayer se quiere pasar por la peluquería. Este sí, el de atrás. Sí, ese pipa, ¿qué pregunta? Ah, yo quería pasar por la peluquería a remodelar ahí un poco. Mi hijo tonto, le pego con la llave. Un poco de tinto, si eres calvo. Que tengo ahí un poco rubio. Pero, no, si a usted. Espera que me saco la gorra. Es que vi sus anuncios, pero me pasé por la peluquería y no había nadie. ¿El de detrás de la moto quién es? ¿El pipa? Ah, pipa que sea ahí, cuando yo abra. Es el pipa, el bici. ¿Un negro rubio? ¿Tiene algún problema? La verdad que no... ¿Qué racista? No, no, hombre, aquí... Me tení, la verdad que me... ¿Qué pasa, me gusta, me... ¿Cómo te va? Es que me cansé ya. Un segundo. No puedo salir del banco de Ren, su puta madre. ¿Quién es tu jefe? Y tanto, me han dejado irme, pero me han robado. En teoría no tengo, Dimitri no sé qué, la había escuchado en el DC, ¿no? Tranquilo, Aguiles, tranquilo, dale, Castro, dale ahí. Tírala. ¿Cómo lo tiras? Si me acabo de joder todo el puño. Dale al palo. ¿Qué me dais si paso por ahí y le reviento al patrulla el foco con la llave inglesa? No, pero tú crees de qué parte pasa, bro. ¿Tú quieres que los pillen o que no los pillen? Ah, es verdad, que los pillen, que los pillen. Yo te juro. Escúchame, si haces eso, te juro que voy y te compro unas extensiones. Al final te meto con la llave, que me cago en todo. A ver, espérate, señorita, aléjese un poco porque no sé si le doy o no le doy desde aquí. Ahí está. No. ¿Qué pasa si entras con los que están robando? Si hay un tiroteo, me voy a quedar acá por las dos. Que me cogen de Ren, fijo, Danny Gamer. Como hijo de puta, van a ver un negro rubio corriendo, ¿eh? A ver, espérate, vamos. Llévame al garaje de ahí, Josué. Pero si no ves que tengo paquete ya, ¿cómo he montado otro? Cuéntame. Pero se baja un momento el pipa, hombre. Mira, súbete aquí, hombre. Súbete ahí. Bájate, pipa. Parece que el pipa te está diciendo tururu. Toma, hombre, sube. Venga, sube, que te sí, llevo. Sí, recógeme. Gracias. Pero que... ¿Empieza la carrera? No, para. Josué. ¿Por dónde han ido? Está ahí, si no se han ido. Ah, pero ¿cómo escucha la sirena? Venga, baja, corre. Deja que te pescará. Ah, que te follen. Una nazi. Cobertura. Ah, bueno. ¿La has visto o no? Cae de la buena. No. Está calva ahora. ¿Qué dice? Le ha cortado el pelo a la nazi. A Amy, pobrecita. Está más o menos calva. Ficio.
Amigo. Creo que van a salir muchachos secos. Oye, pero aquí va a haber sangre, ¿o no va a haber cobertura, sangre? Pipa, cobertura, la farola no te protege. Se ha escapado, ¿no? Sí, pero, sí, desde aquí. Chao, amor. ¿Quieres subir ahí arriba con la moto? ¿Se puede? No, no, lo intenté. Cierra. Perdón. Y ahora quiero ambulancia. Mira, sin luces me la dejaste. Ayuda al pipa. Ese, ayúdelo. Me voy a pasar por el taller y espero. Me cago. Espero que reparación. La rueda. Pipa. Ay, hijosito, ¿qué hiciste? Te tenías que agarrar, coño, te lo tengo dicho. Ay. MS, échale un ojo. Qué solecito, man. ¿Está bien o qué, pipa? Hijosito, hijo de puta, no puedo hacer eso. Puto Sansón este, me cago en Dios. Nada, al final te meto negro. Pablo, gracias por el follow. ¿Empieza el tiroteo? Pero no se han ido todavía, ¿eh? Parece que no. No. Están ahí. ¿Te parece al...? Sí, sé quién es, Levi, sé quién es. Hay un policía ahí. ¿No serás tú? Sí, hay un policía y un coche de cuerpo. Pero, déjate de ahí, retrasado. Se subió solo. Te van a meter un headshot que flipa. Hola, Levi, buenas noches. Aquí detrás del pipa. Claro, por si le pegan sí, al claro, pipa. Pues me quieren joder a mí, ¿no? Claro. Mira el negro como así. ¿Qué hace ese? Otro más para la ambulancia, vamos. Todos declarados a la ambulancia. Salen, ¿eh? Se preparan. Pues yo no veo ni mierda fantasma. Yo tampoco veo una mierda. Que te voy a meter con esto, ¿eh? Venga, fuera de aquí. Que te voy a meter con este. Desde aquí lo vemos, ¿no? Está ahí parado. Están robando un banco. Y estamos mirando a ver cuándo salga. Entra y mátalo. No, loco, no puedo hacer eso. No chupes la farola, tío. Que no estoy chupando, coño. Estoy intentando asomar la cabeza, hostia. En movimiento, pipa, en movimiento. Músculo X y izquierda y derecha. Dale, prueba. Derecha ahora, ya. Mierda, dale, coño. Sí, no me... Sale... No, para mí no me funciona. Porque eres negro. No, porque tiene 50 años, hombre. Pues también. Oye, ¿qué pasa? Que tengo 45. Sí, seguirlos creo que voy a seguirlo un poco. Dos putos 45 años, demo. Seguirlos creo que sí. Un poquito al menos. Esto es una mierda, hombre. ¿Empiezan ya las balas o qué? ¿Qué hora es en España? A las 2 menos cuarto de la madrugada, José. ¿Qué carajo hiciste? ¿Cosito? ¿Qué hace, José? Nunca lo habéis probado, ¿no? Sí que lo probó, sí. Ah, sí, salió, ¿no? Volando. ¿Cómo hace salirse hasta abajo de la moto? ¡Oh! ¡Uy! ¡Joder! Chao, se lo trago a la tierra. Ya me robó la moto el retrasado este. Es que se va a dar vuelta la manzana y viene para acá. Multa le llegará. Se van. Y el pipa sin moto, gilipollas, pipa. Mira, si sube, eso. Pero si eres tú. Una chica con piernas bonitas ahí. Mira. ¿Cómo no se le rompió la moto? Tú, Kyle, se parece a ti. No, si eres tú, Kyle. Capullo. Rápido, pipa la moto. El de la moto se fue con el dinero. Sube. ¿Te seguimos o qué? Yo quiero saber quién es el demorado. Cuidado con la monta, eh. ¿Qué te parece si le pegamos el palo al que iba con la moto? Seguro que lleva el dinero.
¿Tú estás seguro de lo que quieres hacer? Hombre, si... Que yo no llevo nada encima, Pues le pego con la llave. Para la autovía. Coño, ¿y ese? What the fuck? Ah, el de la izquierda, dijiste. Sí, ese. Tengo el patrulla aquí, sí. No lo voy a perder. Sí, lo voy a subir a YouTube, sí. Cuidado, cuidado, cuidado. Uy, 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 uy. Se va a ir a la izquierda. Creo. ¿No? Mira el de mora, mira el de mora, mira el de mora. ¿Cómo le queda estar? Oye, ¿y el de morado dónde se...? ¡Cuidado! Menos mal que tengo unos reflejos de puta madre, hombre. Es que a 70 por la autovía, ¿a quién se le ocurre? Me cago en Dios. Agárrate, pipa, si viene en curva. Sí, sí, yo me agarro. Agárrate, agárrate. Se me va la gorra, se me va la gorra. Ya está, frenamos, frenamos. Ya te digo que yo a eso no lo pillan. Vamos a tirar por aquí. Oye, ¿y cuánto dice que te costó esta motocicleta? Pues no me acuerdo. Y mira que la he comprado hoy, ¿Cuánto me ha costado la moto, chavales? ¿Alguien lo sabe? Porque a mí se me olvida. Entre 80 y 82.000. ¿Quiénes son? Eran los gitanos, seguro. Pero no lo, creo que no lo han pillado. ¿Me ha escuchado PayPal? Ah, pues ni tan mal entonces, porque igual me puedo hacer con una, pero no sé, igual me tomaría demasiada atención, ¿entiendes? Espera un momento, pasa por el banco, pasa por el banco. Quédate ahí al lado. A ver, espérate. Verá. No sé lo que va a hacer. Mira, mira. Osito. Osito. Se dejaron dinero. Coge. Oh. Ay, ya no hay más. Me cago en culo. Vámonos. No puedo robar un banco. A ver, como puedo, pero no quiero. La hostia. Bueno, ¿quieres ir para la peluquería o qué? Me tienes que decir de qué monte sagrado sacaste esa vara. Yo quiero una igual, que levanta los carros. Yo te la consigo. Oye, Pipa, yo te veo con una Vespa. ¿No quieres que te compre una Vespa de esa? ¿Una Vespa? Yo que te veo muy mayor para estas motos, Pipa. No, yo ya tengo ya mi Bucane, no te preocupes. Ah, es verdad, el coche sí está todo guapo. Sí, dinero ya tengo suficiente. Pues
O 600.000 dólares escondidos por ahí por el monte. ¿Cuánto? No dije nada. Hijo de puta. Bueno, cuando tenga todo eso, hablaremos. Sí, acuérdate de 60-40. Siempre, siempre. Venga, hasta luego. Mira puta. La vez para la encajaría más, correcto. Ay. ¿Por qué no dejas calvo a tu jefe, Simón? Dice si se pira a dormir. Dice no lo sé, yo sí, desde luego. Estoy cansado, tío. Buen intento. Ven, ven aquí, ven. Ven aquí que te reviento. Mira cómo me habéis dejado la moto, por cierto. Ya viene. Joder. ¿Pero qué ha pasado aquí? Porque se ha caído de la moto. Nada mío, ¿qué está pasando? Demasiado está aguantando, tienes que ir tan cansado. Sí. Yo creo que ya por hoy. Vamos a esperar que venga el MS y ya está. Menuda torta le he dado, ¿eh? ¿Y para qué tocáis mi moto? Si es que os lo tengo dicho. ¿Quién sacó la basura? Yo. Gracias. Bien hecho, Josué. Nada, hombre, un placer. Pero esta es mi presa, ¿vale? Este es mío. Claro, claro, como tú quieras. Venga, loquete. Hasta mañana sí estoy, mira, hasta mañana, Whipple. Mañana nos vemos, pichita. Está vomitando, creo. Ay. Buenas. Aquí, aquí. Difícil situación. ¿Qué le pasó al hombre? ¿Qué le pasó, señorita? ¿Qué le pasó? Pues... A ver, aquí... pasó una desgracia. Le pegaron un mal porrazo. ¿Ha visto? Es que la gente es un poco incívica, caballero. Debe estar ahí... un poco en... lo habrán dejado knockout. A ver, espere que voy a sacar el alcohol rápido. Sácale, vamos, le ponemos un poquito de alcohol. Voy a sacar el kit médico. Mira el pipa. A ver si me lo van a secuestrar. Madre mía, con los curas sin pompa, no es. Mi moto. Está de frente, está de frente. Mis ojitos no ven de frente. Vamos a empezar a pasar un poquito de alcohol a ver si reacciona. No hace muy bien con el pipa. Hace buenas noches, pues cansadito, pichita ya. Yo creo que con esto tendrá que reaccionar, si no. Ahí está. Tranquilo, tranquilo. Despacito. Qué moradito, tienes que tener cuidado con las motos. Es que no sabes conducir. El pipa está en directo, no tengo ni idea. Dios. ¿Está bien, señor? Dios. Va a sentir. Doctor. Ay, ¿qué coño es esto? Ay, tengo marcada. Alcohol. Como una llave. Me he comprado la moto hoy, Dani.
Le dieron con... Ahora sí, con... ¿Mecánico? Tú no lo entiendes, oh. Tú no sabes lo bonita que es la amistad. No digo que ahora sea mecánico, ya que tiene una relación tan amorosa. Y luego me la robó. ¿Cómo es el canal de Pipa? Le voy a limpiar la herida con alcohol. A ver, ¿qué ha pasado? Vamos a seguir con el alcohol. Pues que te han dado un golpe en la cabeza. Ay, ¿qué? Te tengo dicho... Es que no dicho... paras de meterte en líos. Claro, es que te tengo dicho que con la moto hay que tener cuidado, hombre. Es que nada, nada y nada. A ver. Te va a arder un poquito, eso sí, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. Que Te gusta, ¿eh, puto? Oye, oye. También creo lo que hemos hecho. ¿Qué andan regalando las motos? César. Es ave. No está el Pipa. Como anillo. Estoy en bizcocho. No vamos a dormir. Roquete, me voy a descansar. ¿No te piras? Sí, me voy ya. Estoy reventado. Hay polémica. Eso es. ¿Cómo que polémica? ¿Qué dice? ¿Qué dices tú? Abierta la moto, no se ha quedado cerrada. Está cerrada. Venga, loquita, hasta mañana. ¿Cuál es el tweet de Suso? Vale, este es el de DC, ¿vale? Este es el de DC. Buenas noches, Yuki, que descanses tú también. Es el de... El del este, ¿vale? El de DC. Y este es el de Suso. Además, Suso está haciendo streaming, así que se lo vamos a hacer al host de él hoy, ¿eh? Bueno, se lo vamos a hacer, así que da igual. Gente, gracias por todo. Que descanséis mucho y mañana nos vemos. Vamos a darle aquí host, sus oficial. Hasta mañana, gente.